Damos inicio. La primera parte van a estar acompañando los de moderadores, la doctora María Alejandra Bravo, que hace parte de nuestro grupo de ginecología oncológica, y la doctora Berli, que es la encargada de toda la parte de patología del grupo de ginecología oncológica de nuestro centro. De iniciar las charlas, y bueno, esperamos que sea de todo su agrado, porque realmente tenemos unos excelentes expositores en el día de hoy. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, para mí es un honor presentar a mi profe de toda la vida, el doctor Juan Carlos Mejía Henao. Él es patólogo oncólogo de la Universidad Pontificia Javeriana y del Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente se encuentra trabajando como patólogo en la Fundación Valle de Lili y es docente de la Universidad ICESI. Bienvenido, profe. Gracias, Berli. Gracias al comité organizador, a la Sociedad Colombiana de Ginecología Oncológica. Vamos a, en estos 20 minutos que tenemos, abordar un tema muy interesante y que nos relaciona mucho al equipo de patología y al equipo de cirujanos, que es el aporte de los marcadores de inestabilidad microsatelital y PDL1 para el abordaje terapéutico y especialmente en carcinoma cervical. No tengo ningún conflicto de intereses y empecemos. Cuando hablamos de PDL1 y hablamos de inestabilidad de los microsatélites, hablamos básicamente de inmunoterapia. Y cuando uno empieza a hacer un recorrido sobre cómo ha sido la evolución de la inmunoterapia, uno ve que encuentra registros hasta en el antiguo Egipto que ya se tenía conocimientos y se iban empezando a tener conocimientos sobre inmunoterapia. Lo más actual que tenemos, pues nos hace referencia inclusive como a 1890, cuando se produce el descubrimiento de los anticuerpos. En el 91, Bradley Cooley se declara como el padre de la inmunoterapia. En el 67 se describe el papel de las células T en la inmunidad, punto que fue muy importante para el avance de todo lo que fue la inmunoterapia. James Allison descubre la proteína de bloqueo de CTLA-4. Y la aprobación por FDA de la primera molécula inhibidora de CTLA-4 ocurre en el 2011. Luego vienen las aprobaciones de nivolumab, de pembro y de atezo. Cuando hablamos de inmunoterapia, la inmunoterapia se basa en la teoría de la inmunoedición. Básicamente, ¿qué nos dice la teoría de la inmunoedición? La teoría de la inmunoedición nos habla de este equilibrio que hay en la inmunidad tumoral que puede variar entre las fases de escape y la fase de eliminación. La fase de escape es una fase muy importante. El escape tumoral es una de las bases importantes en el desarrollo de la inmunoterapia. Esta fase se da especialmente cuando la carga antigénica tumoral disminuye, cuando empieza a haber un incremento en la producción de citoquinas, cuando hay reclutamiento de células supresoras, como las células supresoras derivadas de la línea mieloide, y cuando en las células T se produce la expresión de receptores negativos, como es el caso de PD-1, y la interacción con ligandos propios de las células tumorales, como el PDL-1. Luego, en la fase de equilibrio, vemos que existe un equilibrio entre lo que es el tumor y las células tumorales. Ellos aprenden, coexisten mutuamente y el sistema inmune aprende a crear un microambiente propicio para la inhibición del crecimiento tumoral. Luego viene la eliminación, en la cual clonas que son ricamente antigénicas son fácilmente reconocidas y eliminadas por el sistema inmune. En la fase de escape tenemos varios mecanismos implicados, y cuando hablamos de la fase de escape tenemos básicamente los podemos agrupar en tres categorías importantes. En la primera, perdón, por acá. En la primera categoría
Básicamente se relacionan todos los mecanismos que tienen que ver con la disminución en el reconocimiento por parte de las células inmunes del tumor. En la segunda son los mecanismos que tienen que ver básicamente con el incremento de la resistencia tumoral. Y allí vamos a tener, que es muy importante, el incremento de la mutación de oncogenes. Y la última, que es una de las más importantes, el tercer grupo agrupa los mecanismos en los cuales se crea un microambiente propicio para la inmunosupresión tumoral. Y esto básicamente se da por un hecho muy importante, que es la expresión, la unión que hay entre los receptores negativos de células T y los ligandos de las células tumorales como el PD-L1. Las células tumorales que expresan ligandos PD-L1 producen la inactivación de la célula T al unirse con los receptores negativos de la célula T y lo que producen es una inhibición de toda la actividad de la célula inmune con una disminución de la producción de citoquinas y una disminución de la proliferación celular de células T. Hay que tener en cuenta que PD-L1 no solamente lo encontramos en células tumorales, sino que PD-L1 lo podemos encontrar en macrófagos, en células dendríticas y en otro tipo, en un múltiple tipo de células en el microambiente tumoral. Así tenemos entonces que PD-1 es una proteína transmembrana que encontramos especialmente en las células T y PD-L1 es una proteína transmembrana que encontramos en células tumorales y en otro tipo de células en el organismo. Generalmente, cuando tenemos un tumor, la célula tumoral recluta células T que pueden producir una gran cantidad de citoquinas para la destrucción y para la muerte de las células tumorales. Los linfocitos, las células inmunes intratumorales, van a producir una gran lluvia, una marejada de citoquinas, y esto hace que la célula tumoral reaccione expresando su ligando importante, el PD-L1, para que después y posteriormente ese PD-L1 se una con los receptores negativos de las células T y produzca la inactivación de la célula inmune. Finalmente, vamos a tener que en el escape tumoral, las células tumorales, en el tumor como tal, los linfocitos infiltrantes que se encuentran en el tumor, básicamente van a ser células T inactivas o células TRG. ¿Cómo vamos a determinar y cómo vamos a encontrar el PD-L1? Lo vamos a encontrar básicamente, pues lo podemos encontrar por varias técnicas, pero la técnica que está aprobada por FDA y la que está aprobada por todas las guías existentes es la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es el único medio ampliamente usado, práctico y menos costoso, y la FDA ha aprobado varias plataformas anticuerpos para su medición. Esto basado en el estudio Keynote, en el cual nos empezó a enseñar cómo era este mundo de la inmunoterapia, cómo era que debíamos aplicar los anticuerpos, qué anticuerpos, en qué plataformas. Todo esto nos lo enseñó el estudio Keynote y actualmente FDA ya ha aprobado muchos usos. Tenemos, cuando hablamos de PD-L1, básicamente cuatro clonas que son las más importantes: 22C3, 22-8 de DACO, y tenemos el SP-263 y el SP-142 de la casa Ventana. Estas clonas deben ser corridas en las plataformas que son diseñadas por las mismas empresas. Este ejercicio de lograr crear en otra máquina correr las clonas que no son de esa marca no está aprobado, no tiene muy buen resultado, y por eso debemos siempre el anticuerpo que es en la máquina para la que está indicada. El 22C3 es el anticuerpo que está aprobado
para el uso, para cuando ustedes van a actuar con terapia con pembrolizumab, y es el que está aprobado para el cáncer de cuello uterino en estos casos. Este debe ser corrido en la máquina de DACO. Y una de las preguntas que nos hacen los patólogos en el país es, nos sale muy caro tener varias máquinas en el laboratorio y por costos se nos dificulta. Entonces nos preguntan si podemos abrir las máquinas y correr estos anticuerpos en las otras máquinas que no, y definitivamente la respuesta es no. Si no podemos tener las máquinas de las diferentes compañías que están aprobadas por FDA, lo mejor es remitir a centros especializados. Los centros del país especializados, tanto en Bogotá, Medellín y Cali, ya todos tenemos las dos plataformas y podemos usar las dos y podemos ofrecerles las dos plataformas. Y los centros pequeños de patología pueden remitir a estos centros para que hagan las cosas bien hechas. Cuando revisamos la lista de medicamentos aprobados en determinados tumores, vemos que en cáncer de pulmón, en cáncer de vejiga, se ha aprobado tanto el pembro como el ateso en este caso de vejiga, y que el marcador que se debe usar pues es el 22C3 en el caso de pembro, y es el SP142 de ventana en el caso de ateso. Aquí tenemos el registro del cérvix, que ya está aprobado con pembrolizumab desde el 2018 y con el uso del marcador del anticuerpo, el 263. Nosotros, ¿en qué células debemos evaluar ese marcador? En células tanto tumorales como en células inmunes. Aquí tenemos un resumen de lo que son en detalle de lo que está aprobado por FDA, y tenemos como en carcinoma de cérvix desde el 2018, pembro está aprobado plenamente con el uso del 22C3. Esta parte es muy importante y yo creo que es la parte más importante de la charla, y es la importancia de la preanalítica para tener éxito en estos marcadores. Y la importancia de la preanalítica va unida al trabajo en equipo que debemos tener ustedes como cirujanos y nosotros como patólogos. Porque sin una preanalítica coordinada y bien hecha, no vamos a tener éxito en la corrida de estos anticuerpos, que es una inmunohistoquímica, sí, muchos la pueden tomar como una inmunohistoquímica normal, pero es una inmunohistoquímica especial que requiere un cuidado, que requiere un mayor detalle y que requiere condiciones preanalíticas especiales. Por eso las recomendaciones, incluso están dadas las recomendaciones dependiendo de la patología que estemos enfrentando, y aquí está, y dependiendo de la terapia que ustedes van a usar. Cuando estamos las recomendaciones dadas, cuando estamos usando cervix, la primera y la más importante, el fijador, el medio fijador. El medio fijador indicado es el formol al 10% buferado. Debemos tenerlo a la mano y debemos tener un dato muy importante que en casi ningún centro lo logramos establecer, y es el tiempo de isquemia. El tiempo de isquemia de ese tejido, cuando ustedes lo sacan del cuerpo de su paciente y cuando es introducido en el medio fijador. Ese tiempo de isquemia es muy importante registrarlo, porque cuando nosotros tenemos problemas con la corrida de las pruebas, y si tenemos ese registro, que el tiempo de isquemia fue adecuado, entre 1 a 15 minutos aproximadamente, pues vamos a ver que tenemos que mirar otros factores que nos pueden estar implicando en los problemas que podamos tener. Entonces, tiempo de isquemia, se los agrego allí, el formol al 10%, y el tiempo de fijación es básico y es importante en la correlación entre el equipo quirúrgico y el equipo de patología. Debe ser de 12 a 72 horas cuando estamos hablando de tejido derivado de cáncer cervical. Esto es muy importante que lo veamos, porque miren ustedes, nuestro país que tiene tantas fiestas y tanta cosa en la que los tejidos duermen el sueño eterno en las salas de cirugía, pues debemos tener cuidado y debemos coordinar con patología, tener un adecuado control de lo que se saque y se vaya mandando a patología, y que se cumpla con estos tiempos de fijación, porque
la sobrefijación en formol también es dañina, estaba a ocupar epítopes que deben ser ocupados por el anticuerpo y no vamos a tener un buen resultado. El resto pues son cosas de patología, pero lo más importante con ustedes es que coordinemos esto, la entrega del tejido, el registrar el tiempo, cuánto se demora en llegar al formol y tener el formol adecuado. Con esto podemos hacer mucho. Miren, este fue un trabajo que hizo Ventana y en el cual mostró cómo era de importante el medio fijador. Ustedes ven la expresión café que se está dando cuando usamos el formol buferado al 10% y cómo de la 1 a las 72 horas llegamos a un clímax de expresión y de adecuada expresión a las 72 horas. Esto usando, por ejemplo, alcohol, no lo podemos tener, y cuando se usa el alcohol como medio fijador, pues es un desastre para nuestra prueba. Otra cosa que es muy importante es que en nuestro país, con las trabas que tenemos administrativas, es importantísimo que ustedes, cuando quieran que tener en su paciente el resultado del 22C3 para pacientes que van a usar Pembro, pues nos envíen el material, la orden clínica sobre todo, con la adecuada autorización. Porque a veces nos llega el tejido, nos llega sin la autorización adecuada para usar el 22C3 y cuando no tenemos esa autorización, pues podemos nosotros adelantar haciendo cortes, pero si la autorización nos llega 3 meses después, vemos que la expresión del marcador se va deteriorando francamente. Entonces es muy importante esa correlación entre ustedes y nosotros y cada vez vemos que es más importante que el equipo de patología se integre al equipo quirúrgico y que tengamos esa comunicación efectiva. Para conocimiento de ustedes, el 22C3 es informado en el caso de carcinoma de cuello uterino. Con el score, siempre el informe que les va a llegar a ustedes es con un score, un puntaje, que va a ser determinante y que va a tener un punto de corte de acuerdo a la patología que estemos enfrentando. Por eso les digo, es muy importante que ustedes nos digan para qué lo quieren, qué quieren y para qué lo quieren, para que nosotros podamos saber qué plataforma usamos, qué marcador usamos y qué score les vamos a informar a ustedes. En el caso de el cáncer de cuello uterino, el score que usamos es el CPC, es un score combinado en el cual vamos a detallar la expresión tanto en las células inmunes como en las células tumorales y esto está dado así, esto está dado de la siguiente forma, debemos tener mínimo 100 células tumorales y 50 células inmunes. Podemos tener los patólogos errores de interpretación por artefactos como son las manchas con la diaminobencidina que se usa en la corrida de la prueba. Podemos tener errores de interpretación cuando tenemos hemosiderina, que la hemosiderina puede captar la coloración y podemos tener un resultado equívoco, como en este caso, y ser mal interpretado. Y este que es un punto que les quería mostrar a ustedes, lo que son los defectos que nosotros llamamos por aplastamiento, cuando ustedes cogen el tejido con demasiada fuerza, nos aplastan el tejido, y en histología nosotros lo que vamos a ver es esto, en lo cual no corre ningún marcador de ninguna forma. Entonces, eso también lo debemos tener en cuenta, evitar el aplastamiento del tejido para que no vamos a tener nosotros inconvenientes en la corrida de la prueba. Esto es lo que les decía del puntaje. Podemos tener puntajes que evalúen solamente las células tumorales, que evalúen las tumorales y las inmunes, o que evalúe solo las inmunes. Aquí en este caso vamos a usar este, que es el combinado, y que el punto de corte, según los diferentes estudios, está para cérvix en 1. El resultado se da en número absoluto, es sobre 1 igual o mayor a 1, y ese es el score que les vamos a dar a ustedes, les vamos a decir positivo, el score que encontramos es igual o mayor a 1. El score combinado aquí está, en el numerador van
las células positivas, tanto tumorales como las inmunes, sobre el total de células tumorales que encontramos por 100, lo que arroja un valor absoluto, no en porcentajes. Es muy importante decir eso porque hay otros scores que se dan en porcentajes. Aquí es el número absoluto y el límite es 100 en este caso. Vamos con esto. Bueno, podemos, aquí están las células en el numerador, las células tumorales, aquí están las células inmunes que van dentro del numerador y pueden, se excluyen todo tipo de células que no sean ni tumorales ni inmunes, todo tipo de células como fibroblastos, como células inmunes que no sean linfocitos o macrófagos. Esto debe ir por fuera del conteo. Ahora, cuando hablamos de inestabilidad de los microsatélites, pues yo creo que es importante que primero veamos y recordemos qué es un microsatélite. Entonces, cuando hablamos de qué es un microsatélite es una pequeña región del genoma que se encuentra entre 10 y 60 pares de bases aproximadamente y que incluyen secuencias de repeticiones de 1 a 5 bases para algunos autores y de 1 a 6 bases para otros autores. Vemos aquí cómo la secuencia AGAT se repite 7 veces y esta zona es la que se considera un microsatélite. Es una zona que no va a ser codificante, que puede estar dispersa en todo el genoma. Aproximadamente 3% del genoma está constituido por microsatélites, que tiene una gran variabilidad individual. Vemos aquí en esta diagramación cómo diferentes individuos tienen la misma secuencia con diferente número de repeticiones, lo que hace que ha sido muy difícil caracterizar estos microsatélites. Los microsatélites son proclives a malos apareamientos. Esto quiere decir que cuando la ADN polimerasa está leyendo para la copia de la hebra de ADN, llega a estas zonas y registra un error y va a registrar un error que puede ser secuencial y puede durar durante toda la copia. ¿Hay alguna función para la que existen los microsatélites? Todavía no está dilucidado, eso no está aclarado, pero lo que sí es claro es que regulan la expresión de algunos genes que están relacionados con ellos. Y cuando hablamos de inestabilidad de microsatélites, pues hablamos básicamente de malos apareamientos. Y esos malos apareamientos incluyen la lectura por la parte de la ADN polimerasa de esta zona de error que va a incluir y va a meter prácticamente una base que no está diseñada para esta zona y que va a producir, puede producir alargamientos o acortamientos de ese sector del ADN. Esto está diseñado en nuestro organismo y en el sistema inmune con un sistema de reparación de malos apareamientos que es perfecto, que siempre acude y repara esto, estos malos apareamientos, pero que en algunos casos no lo hace y produce lo que son las zonas de inestabilidad de los microsatélites. Vamos a ir más rápido. Este es un trabajo en el cual se demostraba la perfección que tiene el sistema de malos apareamientos, pero ¿qué pasa cuando el sistema de malos apareamientos falla? El sistema de malos apareamientos está constituido por 4 proteínas especialmente importantes que trabajan como dímeros y que actúan junticas. Estas, al actuar juntas sobre la zona de daño, producen la reparación y cuando ellas tienen mutaciones, pues hacen perenne el daño en el DNA y dejan pasar ese daño producido por el mal apareamiento. Recordemos que esta inestabilidad de los microsatélites se estudió con el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch fue la base para el inicio de este estudio de los malos apareamientos. El síndrome de Lynch, es una mutación de la línea germinal heterocigota. Y en ese caso hay solo la lesión de un solo alelo. Cuando los dos alelos están afectados, se produce otra patología
que es la mutación de la línea, que es la deficiencia consecutiva de las genes reparadores, de las proteínas reparadoras de los malos apareamientos. Y finalmente, las mutaciones en estas se pueden dar en forma somática en los tumores, en las células tumorales exclusivamente. La célula tumoral que tiene daños en los microsatélites es una célula tumoral que está hipermutada. Tiene un estado de hipermutación franco y grave. Y esa célula está esperando un segundo hit para producir los diferentes tumores que podemos encontrar, como en este caso de cáncer gástrico. El síndrome de Lynch, pues, fue la base para estos estudios. Los tumores asociados al síndrome de Lynch, como estómago, colon, recto, páncreas, útero, ovario, están relacionados y tienen que ser estudiados para las proteínas reparadoras de los malos apareamientos. ¿A quiénes, en qué casos debemos estudiar inestabilidad microsatelital? Prácticamente en todos los tumores sólidos. Ya hay aprobación para que en todos los tumores sólidos se estudien las proteínas de inestabilidad de los microsatélites. El campeón número uno, pues, es el cáncer de endometrio. En el cáncer de endometrio tenemos un porcentaje muy alto de presentación de inestabilidad, y ustedes ya reciben los informes de cáncer de endometrio de nuestra parte con el informe del estado de las proteínas de reparación de los malos apareamientos. Y en cuanto al cérvix, el cérvix que lo vemos aquí en el último lugar, hay un 7% de posibilidades de encontrar en sus pacientes inestabilidad de los microsatélites. En este estudio, que es un estudio que se hizo basado en el atlas del genoma humano, encontraron también la misma cifra, 7% de pacientes con cáncer de cuello uterino en los cuales había inestabilidad microsatelital. La inestabilidad de microsatelital, como ya lo dije, la patología campeona y en donde es ya obligación siempre reportarla, en el cáncer de endometrio. Por lo tanto, cuando ustedes nos envían una patología con sospecha de cáncer de endometrio, con cáncer de endometrio, nos deben autorizar la realización de esta prueba. ¿Por qué la inestabilidad de microsatélites? Pues básicamente en estos cuatro fundamentos se basa el por qué debemos hacerlos. Y inobjetablemente en el tamizaje del síndrome de Lynch, siempre todo paciente con síndrome de Lynch, en el estudio del síndrome de Lynch, pues en su tamizaje debe estar el estudio de las moléculas reparadoras de los malos apareamientos, como biomarcador pronóstico y general como biomarcador de buen pronóstico. En efectos quimioterapéuticos, especialmente en el carcinoma colorrectal, hay correlación y es un cofactor para el éxito de ciertas quimioterapias y la posibilidad de respuesta a inhibidores de punto de chequeo en la inmunoterapia, como lo vimos anteriormente. Síndrome de Lynch con el tamizaje. En biomarcador de pronóstico, generalmente como biomarcador de buen pronóstico. Y en el caso de la inmunoterapia, pues recordemos que la célula tumoral es una célula que está hipermutada, que tiene una expresión de ligandos mayor, de ligandos PD-L1, y esto hace que haya una mayor unión con los receptores negativos de las células T y haya ese bloqueo, ese escape tumoral en ese momento, y por eso es que los genes de las proteínas de inestabilidad microsatelital son útiles y pueden ser, es recomendado hacerlos en casi todos los tumores tumorales e informárselos a los oncólogos y a ustedes. El 2017 hubo la aprobación de Pembro para los tumores que tenían la inestabilidad microsatelital y el defecto en esto, y desde el 2017 ya tenemos la autorización plena y la confirmación que debemos
pedir y debemos informarles a ustedes las proteínas reparadoras de malos apareamientos en los casos de tumores sólidos y en los casos en los cuales ustedes están enfrentados a terapias de pacientes con estados avanzados, en recurrencias, etc. ¿Cómo se evalúan los microsatélites? Pues hay varias formas, con PCR, con secuenciación, con inmunohistoquímica, y afortunadamente las guías actuales, como las últimas guías publicadas de ESMO, nos dicen que podemos hacerlo con inmunoterapia y con inmunohistoquímica, y que la inmunohistoquímica nos ofrece muchas ventajas económicas, ampliamente disponibles, de fácil interpretación, y se reportan simplemente como expresión nuclear o como pérdida de la expresión nuclear. Muchísimas gracias, me pasé de un poquito de tema. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, vamos a continuar. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Ana Milena Gómez. Ella es genetista de la Universidad Javeriana con especialidad en oncogenética del Hospital AC Camargo en Brasil y actualmente trabaja como oncogenetista en el Hospital San Ignacio y en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Como siempre, para mí es un gusto poder acompañarlos en estos eventos académicos. Yo les voy a hablar de un tema sobre el cual, pues seguramente ya la mayoría de nosotros tenemos un poco claro todo. Sin embargo, voy a intentar puntualizar algunas cosas, y son las pruebas genéticas en el cáncer epitelial de ovario. Entonces, esto es más o menos lo que vamos a hablar. Voy a tocar muy brevemente sobre qué tenemos en el escenario germinal y somático, a quién estudiamos, cuándo, qué estudiamos, cómo lo hacemos en términos de en la ruta, digamos, en el flujo, digamos, de ese paciente dentro de su tratamiento, y pues algunos aspectos prácticos y conclusiones. Entonces, empecemos con el escenario germinal. Sabemos que más o menos entre el 5 al 10% de todos los pacientes con cáncer tendrán algún síndrome de cáncer hereditario de base. Esto, obviamente, estas cifras han venido aumentando en la medida en que tenemos mayor tecnología. Entonces, con la secuenciación, pues plataformas NGS, esto sabemos el día de hoy que ese 5 al 10% es mayor, y eso lo vemos sobre todo en cáncer de ovario, donde sabemos desde antes igual que ese 5 al 10% contrasta con el cáncer de ovario, donde tenemos que una mayor proporción, entre el 20 al 25% de los pacientes con cáncer de ovario estarán en el contexto de algún síndrome de cáncer hereditario. Entonces, a nivel germinal, ¿qué es lo que tenemos? Fundamentalmente, ¿esto cómo es? Fundamentalmente BRCA1 y BRCA2 son los genes que sabemos que son más frecuentemente asociados con cáncer de ovario hereditario. Habrán algunos otros genes asociados a vía recombinación homóloga como RAD51C, RAD51D, BRIP1, síndrome de Lynch, como el doctor Mejía bien acaba de mencionar, también digamos, está dentro de su espectro tumoral el cáncer de ovario. Habrán algunos otros genes que no mencionaré mucho porque se asocian más a tumores no epiteliales, pero definitivamente BRCA1 y BRCA2 es lo que el día de hoy nos termina importando más. Ahora, en el escenario ya somático, lo más importante aquí es, digamos, entrar a revisar esto, y es que se ha encontrado, se estima que más o menos la mitad de los pacientes, de las pacientes con carcinoma de ovario seroso de alto grado, tendrán una deficiencia en la vía de recombinación homóloga. Recordando rápidamente que la vía de recombinación homóloga es aquella que es un mecanismo de reparación de ADN, principalmente de rupturas de doble cadena, que termina siendo muy importante un poco en la carcinogénesis. Esta vía de recombinación homóloga tiene muchos componentes, muchos productos génicos, donde BRCA1 y BRCA2 son definitivamente los que más se han estudiado. Entonces, más o menos, si uno suma entre hallazgos pues, somáticos y germinales, tendremos que alrededor del 20% de estas pacientes podrán tener mutación en BRCA1 y BRCA2. Eso termina siendo muy importante para ustedes, médicos tratantes, porque ayuda a definir terapias. Ahora, pues aquí como un panorama grande de para qué hacemos estos estudios genéticos y para mostrar también cómo esa evaluación germinal que antes hacíamos los genetistas empieza a sobrelapar mucho con la evaluación somática que en este momento hacen, en líneas generales, ustedes los médicos tratantes. Cuando hacemos identificación de mutaciones germinales, queremos abordar dos escenarios, el escenario del paciente y el escenario de su familia. Entonces, empezando con el escenario del paciente, intentamos identificar población de alto riesgo para poder a esa población de alto riesgo brindarles unas estrategias de control
control de riesgo, que podrán ser vigilancia con imágenes, podrán ser cirugías reductoras de riesgo, pero sabemos que el día de hoy la identificación de mutaciones germinales también pueden ayudar a definir estrategias terapéuticas, que es el propósito principal de hacer la evaluación somática. Como les mencionaba, es para nosotros, desde el punto de vista de genética, muy importante identificar estas familias porque sabemos que la mayoría de estos síndromes tienen patrón de herencia autosómico dominante, de tal forma que habrá una gran cantidad de personas detrás de este paciente índice con unos riesgos incrementados a quien podremos ofrecer unas estrategias de control de riesgo. Y sabemos finalmente que la identificación de mutaciones somáticas nos puede hacer sospechar la identificación de mutaciones germinales. Entonces, esto en líneas generales es lo que el propósito para el cual nosotros queremos hacer estos estudios, tanto a nivel somático como a nivel germinal. ¿A quién estudiamos y cuándo estudiamos? Y esta parte es realmente súper fácil en cáncer de ovario. Aquí simplemente son unos criterios generales sobre a quiénes hacemos pruebas para todos los pacientes pues, con sospecha de síndrome de cáncer hereditario. Evidentemente, aquellos en quienes haya una variante conocida en la familia, una mutación conocida en la familia. Aquellos individuos, y esto es importante, que eventualmente hayan tenido antes una prueba genética, pero que al día de hoy puede ser limitada. Entonces, hay que pensar en aquella paciente a quien hace algunos años le hicieron, por ejemplo, un perfil Colombia para BRCA1 y BRCA2. Sabemos que el día de hoy eso es insuficiente. Y también en términos de técnicas, esa técnica detecta o no variaciones de número de copias. Entonces, la parte técnica es importante y es revisar qué estudio se le ha hecho al paciente en particular. Cuando hay una variante patogénica, probablemente patogénica, en un tejido tumoral, eso nos puede decir, bueno, esto puede ser algo, digamos, adquirido o puede tratarse de un síndrome de cáncer hereditario. Y pues, como ya mencionaba un poco, para ayudar a la definición de terapia sistémica y a decisiones quirúrgicas. Entonces, como les decía, es muy fácil porque básicamente toda mujer que tiene una historia personal de cáncer epitelial de ovario a cualquier edad, independientemente de la historia de su familia, incluyendo esto, trompa y serosas, pues peritoneo, todas esas mujeres deberían tener una prueba de genética. Entonces, esto es algo que desde hace ya muchos, muchos años, pues algunos años, hemos venido manejándolo como tal. Ahora, me meto un poquitico en el escenario somático, que es el escenario de ustedes, y esto es simplemente, pues, esto es lo que nos dice NCCN, y pues aquí, básicamente, a estas pacientes también, todas deberían tener una prueba somática, donde, digamos, lo que se pretende con esa prueba somática es que incluya aquellas biomarcadores o alteraciones moleculares que puedan informar sobre el uso de intervenciones. Entonces, ¿a quiénes hacemos estudios? A todas las mujeres que tienen cáncer epitelial de ovario, tanto estudio tanto germinal como somático. ¿Y cuándo? En realidad, al momento del diagnóstico, en la primera oportunidad que tengamos de hacer los estudios a estas pacientes. Y como ustedes, pues, saben muchísimo mejor que yo, todas estas indicaciones para las terapias dirigidas han venido, digamos, como cambiando y cada vez pueden ustedes darles terapias a esas pacientes en una etapa más temprana de su enfermedad. Y eso quiere decir que el momento ideal para hacerlo es el momento en el que nosotros tengamos a esa paciente con un diagnóstico inicial. Bien, ahora, ¿qué estudiamos? Como bien mencionaba, en el escenario germinal BRCA1 y BRCA2 son los genes más importantes sin duda, pero hay otros genes. Estos son genes de recombinación homóloga, están los genes de Lynch que están un poco acá, TP53 básicamente está en todo, hay otros genes también que se están empezando a evaluar. Entonces, al final del día, hacer la evaluación de genes únicos como hacíamos antes cuando no teníamos, digamos, la tecnología que tenemos el día de hoy, nos lleva a que tengamos que hacer paneles multigénicos, es el mejor abordaje. Hacer evaluación de genes únicos ya se queda un poco obsoleto y las evaluaciones las hacemos mediante paneles multigénicos. Aquí simplemente para recordar un poco, hay otros genes de moderado riesgo, más allá de BRCA1 y BRCA2, simplemente para mostrarles cómo la identificación de mutaciones en estos genes también son accionables. Entonces, a estos pacientes yo puedo definir unas estrategias de control de riesgo de tal forma que será importante también hacer la identificación de estos síndromes. Síndrome de Lynch, como ya hablábamos un poco, y hay siempre, digamos, evidencia emergente sobre otros genes. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, ATM y PALB2. Sabemos el día de hoy que parece que se asocia un poco a riesgo incrementado de cáncer de ovario. Esto está, entre comillas, en construcción. Todavía no sabemos muy bien cómo deben ser las recomendaciones, pero todo esto va a seguir refinándose con el tiempo, sin duda. Entonces, hacemos estudios realmente mediante paneles multigénicos. Hacer solamente BRCA1 y BRCA2 nos quedamos un poco cortos.
cortos, perdón. Y cuando hablamos de estudios ya a nivel somático, me voy a tomar un par de minutos para hablar de cosas que usualmente yo no solicito, pero pues es importante para ustedes, digamos, ustedes son quienes lo solicitan para su intervención terapéutica, y es hacer estudios que permitan identificar esos biomarcadores que a ustedes como médicos tratantes les permiten hacer, definir unas estrategias terapéuticas, que deberían incluir entonces a estas pacientes al menos BRCA1 y BRCA2, y alguna evaluación que permita identificación de deficiencia de recombinación homóloga, bien sea por cicatrices genómicas, que ya mencionaré un poquito, pérdida de heterocigosidad. Entonces, BRCA1 y BRCA2 creo que es algo sobre lo que ya se ha hablado mucho, de manera que me voy a detener un par de minutos a hablar de la deficiencia de recombinación homóloga. Entonces, aquí, digamos, rápidamente hay que recordar que la vía de recombinación homóloga es un mecanismo de reparación, digamos, fisiológico, de rupturas de doble cadena. Es el más importante en la reparación de rupturas de doble cadena. Y es un mecanismo que incluye muchísimos productos génicos. Entonces, vemos cómo están aquí BRCA1 y BRCA2, que definitivamente pues, son lo más importante y de alguna manera son los más estudiados. Y ha sido como el modelo, por así decirlo, para estudiar esa vía de recombinación homóloga. Entendiéndose entonces que cuando hay mutaciones en BRCA1 y BRCA2, esta vía será deficiente. Y al final del día, esa deficiencia de la vía de recombinación homóloga terminará siendo un poco el biomarcador para las terapias dirigidas como inhibidores de PARP. Entonces, células que tienen mutaciones funcionales de BRCA serán deficientes en la vía de recombinación homóloga. Pero como hay otros genes que están involucrados en esta vía, sabemos que hay mutaciones en otros genes también terminarán en un fenotipo de deficiencia de la vía de recombinación homóloga. Habrán otras alteraciones epigenéticas, harán otras causas no identificadas. Entonces, esta vía de recombinación homóloga, esa deficiencia de recombinación homóloga que podría ser realmente el biomarcador, hay que entenderla como más allá que BRCA1 y BRCA2, que es lo que, pues, digamos, se ha venido haciendo regularmente en los últimos años. Entonces, aquí, como para resumir, tenemos unas causas, ¿cierto? Unas causas que conocemos, tenemos unas causas que de repente no conocemos tanto, pero al final del día todo lleva a la deficiencia de recombinación homóloga que termina siendo ese fenotipo que termina identificando qué pacientes pueden terminar beneficiándose de ciertas terapias. El efecto al final va a ser la inestabilidad genómica. Entonces, ¿cómo podemos hacer estudios de esa vía de recombinación homóloga? Podemos hacer estudios de pues, la etiología, evaluación de BRCA1 y BRCA2, evaluación de otros genes de la vía, pero sabremos que habrán algunas causas que no tenemos de repente cómo identificar. Entonces, nos quedaremos un poco cortos y se quedarán algunos pacientes que tienen deficiencia de la vía, pero no es por mutaciones de alguno de los genes que hemos estudiado, sin poder de alguna manera beneficiarse de esa terapia. Entonces, lo que el día de hoy, digamos, se está proponiendo es hacer estudio de la cicatriz genómica. Esta deficiencia de recombinación homóloga al final a lo que lleva es que haya una inestabilidad genómica. Y de alguna manera, mediante, digamos, técnicas moleculares, se puede evaluar esa cicatriz que la deficiencia de vía de recombinación homóloga deja, digamos, en ese genoma. Entonces, podemos identificar al final del día, el efecto, no nos interesa cuál es la causa, pero identificamos que esa paciente está con una deficiencia de recombinación homóloga y eso termina siendo, de alguna manera, el biomarcador. Aquí, pues, para mencionar, a mi mejor entender, estas son las pruebas disponibles para evaluación de deficiencia de recombinación homóloga. Tenemos prueba de CARIS, Foundation Medicine, Myriad y Tempus. Y a mi mejor entender, las aprobadas son Foundation One y My Choice, que es la prueba de Myriad. Entonces, rápidamente, MyChoice lo que hace es evaluar el estatus mutacional de BRCA1 y BRCA2 y hace la evaluación de otros pues, tres marcadores, tres cicatrices, que son pérdida de heterocigosidad, imbalance alélico telomérico y transición de larga escala. Y esto lleva, digamos, esto lo que hace es mirar esa cicatriz que deja la deficiencia de la vía. Esto lleva a un score de inestabilidad genómica y pues con esto se puede definir este tumor, tiene deficiencia o no tiene deficiencia de la vía. Foundation One, pues digamos, dentro de su panel que todos ya conocemos, hace evaluación de pérdida de heterocigosidad para los tumores que nos interesan, cáncer de ovario, trompa uterina, peritoneo. Yo les ofrezco disculpas porque no estoy segura si ellos hacen para algún otro el día de hoy, no tengo ese dato con certeza, pero ellos lo hacen con una pérdida de heterocigosidad genómica, ¿sí? Que es un tanto diferente a lo que hace MyChoice. Pero esas son las pruebas que se podrían evaluar para identificar esa deficiencia de recombinación homóloga y poder identificar de alguna manera a esas pacientes. Bueno, esto nuevamente es un resumen. Nosotros podemos hacer evaluación de la deficiencia mediante la etiología, como acabo de mencionar,
una secuenciación de los genes, BRCA1, BRCA2, los otros genes de la vía, podemos hacer la evaluación de estas cicatrices genómicas que acabo de mencionar, y el día de hoy se está mirando la posibilidad de hacer evaluaciones funcionales, porque el problema con estas cicatrices es que de alguna manera nos dicen en este tumor, en algún momento ha habido una deficiencia de la recombinación. No sabemos cuál es el estatus actual, porque a veces hay mutaciones de reversión y otros mecanismos que permiten restablecer de alguna manera esa vía. Entonces, se están haciendo ensayos funcionales, principalmente con RAD51, para tratar de identificar eso. Entiendo que esto el día de hoy no está disponible en clínica, pero esto es algo que seguramente se va a venir. Y esto finalmente es un resumen de lo que acabo de mencionar. Se hace la evaluación de la vía mediante la evaluación basada en DNA y la evaluación funcional, que eso es lo que en este momento está un poco en estudio. Lo que se está haciendo el día de hoy es la evaluación del estatus mutacional de los genes y las cicatrices genómicas. Se pueden mirar unas firmas mutacionales, pero eso usualmente en la clínica no termina realizándose. Y eso es lo que está en este momento, en estudio, para mirar cómo hacer una evaluación funcional en vida, en tiempo real, de lo que está sucediendo en ese tumor. Finalmente, ¿cómo? Y aquí me enfocaré un poco más, es como en la ruta, porque siempre ha existido esta dificultad de, ok, estas pacientes tienen indicación de hacer estudio germinal y hacer estudio somático, pero ¿qué hacemos primero? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo solicitamos en términos de oportunidad de esas pacientes llegar a esa prueba, en términos también de costo-efectividad? Entonces, ASCO en 2020 publica esta guía, donde indican todas las mujeres con cáncer de ovario epitelial deberían tener una prueba genética germinal, en principio. Si no hay una mutación, entonces esas pacientes deberían ir a una prueba somática. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una paciente que tenga una mutación somática, pero que no haya sido heredada, que haya sido, entre comillas, adquirida. Entonces, aquellos que no tienen mutación germinal deberían ir a una prueba, en tejido tumoral. Ha venido siendo discutido mucho cuál debería ser como esa secuencia óptima de hacer estas pruebas, porque de repente hacer la evaluación primero germinal puede no ser tan fácil. Usualmente quien hace esa solicitud son los médicos, los proveedores en genética, que el recurso es muy, muy bajito. Y en términos de costo-efectividad también podría ser mejor iniciar de pronto por tumor. ¿Qué sucede si yo hago un estudio tumoral y encuentro una mutación? Esa mutación puede ser o una mutación que ese paciente, ha adquirido, una mutación somática, o puede ser una mutación asociada a un síndrome de cáncer hereditario. En un tejido tumoral donde yo no encuentro una mutación, en teoría lo que debería suceder es que tampoco la hay en línea germinal, porque si la hay en línea germinal, si es una mutación heredada que está en todas las células del cuerpo, también debía haberla encontrado en tumor. Sucede que hay aspectos técnicos que pueden dificultar eso, que pueden dificultar la identificación de ciertas mutaciones en tejido tumoral. Entonces, cuando hay mutaciones por grandes variaciones de número de copias, técnicamente hablando, eso se hace más difícil. Entonces, eso es un poco como qué hacemos primero. Entonces, quería contarles, me parece una publicación interesante del año pasado, donde se intenta decir, ¿cuál es la secuencia óptima? Ellos hicieron un ejercicio, teórico, de ver qué utilizaban utilizando esa estrategia, llamémosle ASCO, que es hacer primero evaluación germinal o hacer primero la evaluación somática. Al final lo que encuentran es que la estrategia de evaluación germinal, seguida por la el estudio tumoral en aquellos que no hay, en aquellos que no hay una variante patogénica, identifica el mayor número de pacientes con mutaciones. Debido a lo que les acabo de comentar, que en algunas situaciones pueden haber unos, llamémosle, falsos negativos en el tejido tumoral. Sin embargo, no es una estrategia que se haya demostrado que sea costo efectiva. Por el otro lado, cuando se inicia con la evaluación somática, primero tumor, y se sigue pues por la evaluación germinal solamente en aquellos que no han tenido, solamente en aquellos que han tenido una mutación en tejido tumoral, pues eso parece ser una estrategia más costo efectiva. Vuelvo y menciono, esto es algo que está un poco en construcción porque hay de todas las opiniones. Una propuesta que a mí me parece que puede tener sentido es hacer inicialmente una evaluación
somática, ¿cierto? Donde si se encuentra que hay una mutación, ese paciente pues ya se sabe que podrá beneficiarse de una terapia dirigida y ese paciente debería ir a una evaluación en línea germinal, porque yo necesito saber si es una mutación con la que el paciente ha nacido, lo cual termina definiendo un síndrome de cáncer hereditario y con eso yo haré todo lo que necesito con relación a consejería genética, a la familia, a control de riesgo del paciente, etc. Sí. No, tengo un tejido que eventualmente pues no puedo hacerlo, técnicamente hablando, no puedo hacer evaluación de la evaluación somática, del tejido como tal. Haré una, en principio, de entrada, una evaluación germinal donde volvemos a lo mismo. ¿Sí? Si en ese tejido somático no hay mutación, pues ese paciente irá a su terapia convencional y yo le agregaría, esto es de autoría mía, que de igual manera ese paciente debería ser evaluado por genetista. Por dos razones principales. Como acabo de mencionar, la ausencia de una mutación somática en la gran mayoría se asocia a una ausencia de mutación germinal, pero habrá algunos aspectos técnicos que puedan, digamos, dificultar su identificación. Y hay que pensar que hay posibilidad de otros síndromes de cáncer de ovario hereditario más allá de BRCA1 o BRCA2, y lo que hicimos fue evaluación de BRCA1 y BRCA2. Bueno, aquí simplemente como para puntualizar ciertos aspectos relacionados pues, con esa evaluación en tejido tumoral y en sangre, que a veces puede generar un poco de confusión. Entonces, cuando yo hago una evaluación de un tejido tumoral y encuentro una mutación, pues digamos, eso corresponderá a o que sea una mutación solamente somática, quiero decir, esa mutación ha sido de alguna manera adquirida, solamente se encuentra en ese tejido tumoral, y eso me va a ayudar pues, a definir, eso es el estudio del biomarcador tumoral que me ayudará a definir las estrategias terapéuticas. Pero puede ser que la presencia de esa mutación se asocie a una mutación germinal, una mutación que ese individuo ha heredado y eso tiene otro impacto en el paciente y en su familia, y eso es lo que me ayuda es hacer estudios de síndrome de cáncer hereditario. Si yo esto lo pongo en lo que sucede en ovario, que sería más o menos esto, tendremos, como ya mencioné, que la mayoría de los tejidos tumorales de ovario tendrá una deficiencia de recombinación homóloga, donde números grandes, digamos redondos, más o menos el 25% tendrá alguna mutación, 20-25% tendrá alguna mutación en BRCA, entendiéndose que esa mutación que yo encuentro en el tejido tumoral puede ser, bien sea solo somática o puede ser hacer parte de una mutación, de un síndrome de cáncer hereditario, en fin, un síndrome de cáncer, una mutación germinal. Y entenderemos que de esto, alrededor del 10-15%, serán mutaciones que encontramos en el tejido tumoral, pero que en realidad son mutaciones que vienen de la línea germinal. Entonces, nuevamente, como para puntualizar esas tres ideas grandes, en el momento en que hago la identificación de una mutación somática y quiero definir un síndrome de cáncer hereditario, debo hacer la prueba en sangre, ¿cierto? La ausencia, y esto es importante, la ausencia de mutaciones germinales no excluye la presencia de mutaciones somáticas, evidentemente, porque puedo tener un paciente que no tiene un síndrome de cáncer hereditario, no tiene una mutación en sangre, pero puede tener una mutación en tejido tumoral. De tal forma que, si yo tengo un paciente a quien se le hace un estudio germinal solamente, debo pasar al estudio somático, definitivamente. Y como último, lo que mencionaba, la ausencia de mutaciones somáticas casi siempre, pero no siempre, termina excluyendo la presencia de mutaciones germinales. Entonces, al final del día, yo intento simplificar un poco esa ruta de esta manera, y es que los médicos que inicialmente ven a esos pacientes serán sus médicos tratantes, ginecología, oncología, y allí, digamos, lo que se debería hacer es, en cáncer de ovario epitelial, pues las guías nos hablan específicamente de no mucinoso, esos pacientes se les debería hacer una evaluación somática de BRCA1, BRCA2, y pues considerar la posibilidad de hacer evaluación de deficiencia de recombinación homóloga. Y yo sugeriría que ese paciente, de manera simultánea, pensando en nuestro escenario, donde el paciente en 3 meses, o en 4 meses, o en 6 meses va a llegar a genética, sea de manera simultánea remitida a una evaluación por genética, donde aquí entraremos a considerar pues, solicitud de prueba germinal. Si hay una identificación de una mutación en el tejido tumoral, ya sabremos que haremos un estudio de mutación puntual probablemente en sangre periférica. Si no hay una identificación de una mutación, pues habrá que mirar, pueden ser otros síndromes asociados, tendremos que pensar también si eventualmente hay una mutación en BRCA que no encontramos en tejido tumoral. Pero digamos que, para simplificarlo, son pacientes que deberían tener pruebas tanto somáticas como germinales. Entendiéndose que quien recibe primero al paciente, que son ustedes médicos tratantes, pueden hacer una solicitud, digamos, del estudio somático, porque de aquí a que ese paciente llega a genética, estoy hablando de nuestro escenario, de repente se hace todo más difícil.
aquí rápidamente algunos aspectos prácticos y es códigos CUPS, si les interesa pues tenerlos. Todos son cubiertos por el PBS, eso no necesita MIPRES ni nada de esto. El estudio, el código que nos sirve para todo básicamente en genética es 908420. Con esto puedo pedir paneles y todo lo que a mí se me antoje básicamente, a excepción de si quiero hacer solicitud solamente de BRCA1 o BRCA2. Es raro que uno termine haciendo solamente solicitud de BRCA1 y BRCA2, pero para eso hay unos códigos adicionales. Y si yo tengo una mutación que ya está identificada, bien sea en el tumor o en la familia, puedo utilizar este código que es un código de mutación familiar conocida, es decir, una variante de single site, de una mutación puntual. Las pruebas somáticas también están cubiertas el día de hoy por el PBS. Hay, digamos, varios códigos que sirven para solicitar esas pruebas. Al final del día, lo que yo he visto desde el punto de vista práctico es que qué código se utiliza va a depender un poco de qué EPS y qué código entiende la EPS de acuerdo con lo que uno quiere solicitar. Pero casi que indistintamente estos códigos deberían servir para todas las pruebas. Ya voy a terminar. Simplemente quiero mencionar que la consejería genética es muy importante, ¿cierto? No es solo pedir un estudio, es poder definir para qué queremos hacer este estudio, que el paciente lo entienda. Yo sé que de repente en el escenario en el que quiero hacer la solicitud de un estudio que me defina una terapia, no será tan grande o tan, ¿sí?, relevante hacer la consejería pretest, pero hay que entender que esas pruebas genéticas solicitadas en tejido tumoral también pueden llevar a hacer identificación de síndrome de cáncer hereditario y eso va a tener un gran impacto en ese paciente y en su familia. Entonces hay que hacer una adecuada consejería genética pretest. Ojalá se pudiera, digamos, trabajar un poco eso en esa solicitud del estudio somático y pues evidentemente la consejería post-test. Tres, cuatro cositas. Todas las pacientes con cáncer de ovario epitelial deberían tener estudios genéticos, estudio somático y estudio germinal. Considerar, esa es como mi opinión, el estudio germinal, a pesar de que un estudio somático sea negativo, por lo que acabo de mencionar. La evaluación germinal, idealmente mediante, digamos, un panel multigénico. BRCA1 y BRCA2 solamente nos quedamos un poco cortos. Y la evaluación somática debería incluir al menos BRCA1 o BRCA2, considerar deficiencia de recombinación homóloga. Yo no hablé de otras cosas como MMR y, bueno, otras cosas, digamos, en tumor que también puede servir eventualmente para temas de terapia. Y es importante, por favor, la consejería genética. Y eso es lo que tenía para contarle. Muchas gracias. Ahora mismo, ustedes conocen los patólogos, es común ver que todas las patologías de endometrio ya trae MMR, PDL1, ya todos traen eso. O sea, yo soy afortunado, aquí todos traen eso, pero no sé si todos los oncólogos están afortunado de tener eso desde el diagnóstico. Sí, pues doctor, las guías del Colegio Americano de Patólogos lo incluyen como obligatorio. Generalmente los centros donde trabajamos con protocolos nos adherimos a las guías del Colegio Americano de Patólogos y siempre tratamos de colocar la clasificación molecular que incluye la evaluación de PDL1 y de Y de inestabilidad. Pero ustedes saben si todo el mundo lo está haciendo. No, todo el mundo no. No. Los centros donde hacen las cosas bien hechas. Ah, bueno. O sea, todos. No sé, la doctora Deli. Pues es que básicamente ahí es una barrera administrativa, donde yo trabajé en otra institución en donde, teniendo el recurso, no se podía realizar por glosas. Porque necesitábamos necesariamente la orden de fuera oncología o ginecología para poder realizar el estudio. No podíamos hacer recobro posterior. Entonces yo creo que eso es también muy importante y lo que pues mencionaba el doctor de luego enviaron pues oportunamente las órdenes para intentar entregar un resultado lo más completo posible. El estudio de PDL1 sí se difiere básicamente a oncología, no sé, su merced en su práctica cómo lo hagan. Con el equipo, con los equipos interdisciplinarios se incluye ya la autorización. Sí. Uh-huh. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Sobre todo para la sesión que viene ahorita de endometrio, porque sin eso no podemos clasificar ningún. Primero tenemos el problema del POL, que sabemos que el POL es casi imposible. Y no solamente en Colombia, porque yo creo que en muchos países, hasta en Europa, es difícil hacer el POL. Entonces, si no tenemos lo mínimo, que es MMR y P53, ¿cómo vamos a hacer la clasificación molecular de los tumores endometrio? Eso es imposible. Otra pregunta para la doctora Milena.
a veces hay pacientes que llegan con mitros y a veces hay pacientes que llegan con foundation. Es que si un paciente me llega con LOH positivo, no tengo, o sea, no tengo un mitros, ¿lo puedo homologar? Ese perfil de HRE positivo por solo LOH, ¿lo puedo homologar al mitros? Que son exámenes diferentes para dar a un paciente, por ejemplo, un PAP inhibidor como o la PARIP, que no fue diseñado así. Y no sé, de pronto para la doctora Ana también puede ser esa pregunta. Sí, por favor, yo pido ayuda allí un poco de los médicos. ¿Cómo homologar las dos pruebas? En realidad son pruebas que utilizan estrategias diferentes. Sí, o sea, el Foundation hace un LOH genómico y MyChoice hace la evaluación de estas tres, digamos, cicatrices que acabo de mencionar, más el estatus mutacional de BRCA. De tal manera que yo no vería la forma de, digamos, de homologarlo. No tengo esa respuesta, digamos, tan clara. Ahora, hay que ver que pues cada uno de los estudios que se hizo para la aprobación de cada uno de los inhibidores de PARP utilizaron el LOH genómico del Foundation y otros utilizaron el MyChoice. Yo honestamente no sabría responderle, doctor, si eso es clínicamente correcto intercambiar esos estudios. Entonces, no sé okay, si el la único doctora... que usa LOH es rucaparib. O sea, los otros todos usan MyChoice. No sé, la doctora sí. Ana, si alguien me llega con un LOH como positivo, si se puede... ¿le hago gastar más plata pidiéndole un MyChoice? No, espera. Sí, muchas gracias por la ayuda. Eso se escapa un poco de mi práctica. Vale. Bueno, lo primero que tener en cuenta es que cuando la EMA y la FDA aprueban los PAR inhibitor en primera línea, ellos dicen con un HRD positive. Ellos no mencionan en ningún momento el companion diagnostic que tienes que utilizar. ¿Por qué? Para que tú no tengas limitación a la hora de prescribir el fármaco únicamente ligado a Myriad My Choice. Es decir, que si tú tienes un foundation que te dice que tu paciente es HRD positive, tú no tienes que pedirle un Myriad My Choice, porque ya sabes que el tumor es HRD positive. Es verdad que utilizan diferentes plataformas genómicas, como tú muy bien lo has explicado. El Myriad My Choice utiliza tres diferentes genomic SCAR y el Foundation Medicine solamente LOH. Pero tienes estudios que te dicen que realmente el LOH positive es un HRD positive, con lo cual lo puedes intercambiar perfectamente. Es más, lo que se está intentando ahora es hacer técnicas de HRD in-house en cada una de las instituciones. Y cuando esa técnica te diga que es positivo, tú no le vas a pedir un Myriad My Choice a tus pacientes para confirmarlo. Ya sabes que tienes positividad. ¿Tendremos falsos positivos? Sí. ¿Tendremos falsos negativos? También. Pero es que Myriad My Choice no es perfecto. Porque Myriad My Choice, tú tienes pacientes que te dicen que es HRD positive y cuando lo empiezas a tratar se comportan como un HRD negative. Y al revés, HRD negative, que se están comportando como positivos. Con lo cual, a día de hoy no hay ninguna técnica perfecta, pero con un análisis que te diga que es positivo es suficiente. Perfecto. ¿Y lo contrario? Si tengo lo contrario, un LOH por foundation negativo, ¿me quedo quieto? ¿No le hago my choice? ¿No vale la pena? Listo. Mil gracias, doctora, por ese rescate. Buenos días. Quisiera hacer dos preguntas en la parte práctica. Cuando uno está estudiando cáncer de endometrio y toma las muestras, es muy habitual que dentro de la sala de cirugía saquen de la cureta el líquido, la muestra, con solución salina. ¿Esto va a alterar el porcentaje del formol? ¿Va a alterar si uno hace eso el sábado y es puente? Cuando el lunes llegue la muestra, ¿no se va a poder correr ese tipo de paneles? Y para la doctora, si yo tengo esa muestra también el mismo sábado y quiero hacerle el estudio somático, ¿en qué la preservo? ¿Cómo lo pido? En este tipo de muestras, cuando está en solución salina, retarda el tiempo de fijación va a alterar estas proteínas. Entonces yo creo que no es la conducta adecuada. Debemos incluir, porque cuando nos llega esa muestra, nosotros usualmente la colamos y quitamos la solución salina y la incluimos en formol. El plástico tiene formol. La solución salina es cuando uno coge la No afecta nada. No afecta nada. Desde quedaría revuelto el formol. Ah, sí. Quedaría diluido el formol porque ya no la solución salina.
O sea, el formol se le baja el porcentaje. No sea al 8%. Pero en términos, sí debe afectar. Sí debe afectar. Y empujarlo con formol. Sí. Sí tocaría empujarlo por formol, porque definitivamente la dilución sí va a producirse. Perdón, me entrometo. Básicamente lo que hacemos en varios servicios en donde tenemos tan buen contacto con la parte clínica y recibimos de manera oportuna los especímenes, es apenas llegan a patología, que es decir, no han pasado más de 12 horas, vemos el recipiente, incluso que a veces es un poco, que ha aglutinado el material, sobre todo de muestras de endometrio, pues variable la cantidad que obtengan. Y hacemos un recambio del formol para el que tenemos en el laboratorio. Entonces, ese formol de Salas básicamente se descarta e inmediatamente, no ha pasado muchas horas, lo colocamos en un nuevo formol. El problema es en las instituciones en donde tienen que remitir al prestador externo las muestras de patología y solo Dios sabe cuánto tiempo han estado en el formol al 5% operado. Ahí sí, y uno alcanza a recibir cuando llegan para revisión uno el tejido maltratado. Entonces, yo creo que eso depende de la práctica de cada uno, este tema de comunicación. Doctora Ana Milena, tú nos comentabas que hay como una potencial propuesta de cómo secuenciar estas pruebas de BRCA. Y mencionabas los problemas de nuestro medio, pero pues realmente en práctica clínica, y creo que pues muchos lo hemos visto así, es muy difícil que nuestros pacientes lleguen a consejería genética o que lleguen a genética simplemente para solicitar la parte germinal de la prueba. Entonces creo que muchos nos vemos en la práctica diaria solicitando de entrada las dos cosas, la somática y la germinal, casi pues en un intento desesperado porque el paciente tenga la mejor oportunidad de recibir el tratamiento ideal para estas alteraciones, pero pues obviamente esto también nos puede estar haciendo perder recursos. La doctora Nicoleta ayer también nos había mencionado que ellos hacen el somático primero, pero pues no sé qué piensa el auditorio, pero realmente nosotros vemos muy difícil llegar a que ustedes soliciten el germinal. ¿Tú cómo lo has visto? O tal vez, ¿qué sería lo que puntualmente ya nos recomiendas para el lunes llegar a la práctica clínica? En definitiva, ¿solicitamos solo el somático y esperamos al germinal o solicitamos los dos al tiempo? Digamos que ahí, definitivamente para ustedes es importante hacer la evaluación somática en principio, ¿cierto? Yo creo que eventualmente la evaluación germinal podría de alguna manera esperar, entendiéndose que la evaluación germinal tiene un propósito que no es tan urgente, ¿sí? O sea, yo quiero identificar síndromes, pacientes con síndromes de cáncer hereditario, ¿sí? Y eso no es algo que vaya, o sea, que impacte de manera inmediata el manejo, que es lo que ustedes necesitan saber. Yo recomendaría hacer inicialmente el estudio somático. Yo creo que pues eso es lo que el día de hoy termina siendo más eficiente. Y posteriormente que ese paciente, en la medida de las posibilidades, pudiese asistir a una consulta de genética, sobre todo porque, digamos que, entendiéndose que no solamente BRCA1 y BRCA2 lo que se asocia, hay otros síndromes de cáncer hereditario, y nosotros en genética intentamos hacer pues toda la evaluación completa, intentando definir o mirar si hay sospecha de algunos otros. Entonces al final podemos decir, no, venga, yo quiero no pedirle solamente esto, sino esto otro. Y si eventualmente de repente ustedes en oncología han pedido algo, no sé, BRCA1, BRCA2 germinal, y yo después digo, no, yo quiero hacer más bien un panel porque me interesan más esas cosas, entonces eso es un doble, digamos, ahí sí, un doble costo. Sabemos que hay pacientes que tal vez nunca puedan llegar a genética, ese es el problema grande. Pero creo que se debería como intentar que ese paciente llegara. Si uno está en un escenario donde dice, no, es que yo no tengo un genetista, pero ni para remedio, pues, entonces
digamos que sí, el médico tratante puede intentar también definir esa posible, ese posible síndrome de cáncer hereditario haciendo la solicitud germinal. Pero yo creo que el tema es el propósito. O sea, si lo que yo necesito de manera urgente es identificar si hay una mutación somática para poder darle un tratamiento, eso es lo que tengo que pedir enseguida. El estudio germinal, pues eventualmente puede esperar un poco, entendiendo que el propósito es diferente y yo no tengo esa urgencia, pues, de tener esa información en este momento. ¿Sí? Y para el doctor, qué pena, creo que nos olvidamos aquí de eso. Doctor, yo no tengo mucho conocimiento sobre los medios en que se deben guardar. Lo que yo veo es que cuando se va a hacer la solicitud de alguno de estos estudios, estudios genéticos en el tejido tumoral, usualmente se hacen ya después cuando tengo el diagnóstico histopatológico. Entonces ya yo sé que es el carcinoma seroso de alto grado y lo que yo veo como se hace en la práctica es que de los bloques se hacen la solicitud del estudio genético. Entonces eso es como yo lo veo y ustedes por favor me corregirán si estoy diciendo algo. No, sí es así, pero la preanalítica de ese bloque es lo que pregunta. Sí, es la preanalítica de ese bloque. Sí, pero definitivamente en teoría sí se deben alterar las proteínas con ese tiempo que no, que está expuesto a un fólmor diluido. Lo otro sería que avisen que va a llegar ese material para inmediatamente lavarlo y volverlo a incluir en el formol que es. En ambos, desde que haya una representación adecuada, viste que en la presentación mía yo necesito 100 células, entonces eso no es mucho. Podemos hacerlo en biopsias, podemos hacerlo en cualquier tipo de... Desde la biopsia no sirve. Buenos días. Doctora Ana Milena, una pregunta. Es frecuente que a nuestra consulta de ginecología oncológica lleguen pacientes usualmente con cáncer de mama en quienes se han diagnosticado ya en sus paneles variantes de significado indeterminado, especialmente con genes RAD51, PALB2, que no son tan frecuentes. ¿Cuál sería su recomendación para estas pacientes justamente con esos BUS y cuál sería su recomendación de consejería en genética? ¿Cada cuánto las ven ustedes para actualizar esas bases? Gracias. Bueno, una variante de significado incierto en principio no debería ser accionable. Entonces, una variante de significado incierto es, o sea, lo manejamos clínicamente como un resultado negativo. Yo no puedo, digamos, tomar decisiones ni médicas ni decisiones de consejería basados en variantes de significado incierto de manera que eso se queda ahí quieto. Eso no deriva, digamos, en ningún cambio ni para el paciente ni para su familia. Hacer estudios de segregación de una variante de significado incierto en las familias pierde sentido porque, pues, si yo no sé qué significa en un paciente, tampoco voy a saber qué significa en su familiar y, pues, en la hija habrá una probabilidad del 50% de que la tenga. En cuanto a cómo darle manejo a eso, eso es algo que también es como una cosa a medio inventar, ¿sí? Quien debería hacer la interpretación, reinterpretación de las variantes debe ser el laboratorio donde se hizo ese estudio, ¿sí? Digamos que nosotros como genetistas clínicos sentados en un consultorio podremos, digamos, evaluar algunas cosas, pero eso requiere un personal entrenado en la parte de bioinformática, sobre todo hay que revisar análisis in silico, bases de datos, hay que mirar qué hay en la literatura, de tal forma que debería ser un poco responsabilidad de ese laboratorio hacer la reinterpretación de las variantes de significado incierto. Y ahí pueden haber, digamos, dos escenarios. Los laboratorios que de manera activa tienen un programa de reclasificación de variantes. Entonces, yo sé que el laboratorio Pepito tiene ese programa, tiene dentro de su estructura ese programa de reclasificación, y yo sé que en el momento en que hay alguna reclasificación de variantes, ese laboratorio irá a avisarle, pues, al paciente o a su médico tratante, dependiendo de cómo sea, pues, ahí la comunicación. Habrán otros laboratorios que no tienen un programa, digamos, activo de reclasificación de variantes, donde yo sí ahí digo, venga paciente, venga cada X tiempo, y yo le pido a ese laboratorio que, o sea, yo de manera activa le pido al laboratorio que por favor nuevamente haga la evaluación para ver si hay algo que nos permita reclasificar esa variante. ¿Cada cuánto seguimos esos pacientes? Yo en mi práctica usualmente hago un seguimiento cada 2 años. Yo le digo al paciente que usted tiene una variante de significado incierto, que esto en este momento no podemos tomar ninguna decisión con esto, por favor venga en 2 años, y dependiendo de cuál sea el laboratorio donde se hizo inicialmente ese estudio, pues ya yo sabré
si ellos me van a informar o no me van a informar, yo hablo directamente, o sea, para nosotros es muy importante tener ese contacto directo con el laboratorio. Hay algunos colegas que dicen, no, es que yo, a mí la vida no me da para hacer revisión de variantes de significado incierto y más nunca citan a esas pacientes. Vuelvan cuando alguien les avise algo, yo me quedo más tranquila si las cito, digamos, cada 2 años. Esto, digamos que es un número medio inventado, debo decirlo. Algunas publicaciones dicen, lo que pasa es que en Estados Unidos es diferente, porque los estudios, los resultados llegan directamente al médico, no al paciente. Entonces eso hace que sea un poco diferente. Pero lo que de alguna manera en algunas publicaciones se ha dicho es, cada 5 años, dígale a su paciente, revise, digamos, como el estatus de interpretación de esa variante. Hay algunos médicos incluso que citan a los pacientes cada año, o sea, la vida no me da para eso. Yo he adoptado, digamos, eso, pero es algo que es un poco también medio a inventar. Muchas gracias a todos. Una más. Una pregunta para recomendación al panel, especialmente a la doctora Ana Milena. El pronunciamiento de ASCO y Constantinopoulos en el 2020 sugiere el estudio genético para las pacientes, dice específicamente para todas las pacientes de carcinoma. En la práctica clínica lo que hemos hecho y la mayoría de las investigaciones están basadas en alto riesgo. ¿Qué cifras están respaldando realizar pruebas genéticas en los de bajo riesgo, es decir, moderadamente diferenciados, bien diferenciados? Y eventualmente borderline. ¿Tienes alguna información? Sobre moderado riesgo y alto riesgo, en realidad, digamos, no conozco si existe esa información. La información que conozco es carcinoma seroso de alto grado en particular. Donde se sabe que, no sé, 5 al 7% tendrá mutaciones somáticas en BRCA1, BRCA2 y 10-15% tendrán además pues, mutaciones germinales y eso sumado dará un 20% alrededor de. Pero yo no conozco ninguna información que hable sobre, digamos, esa diferenciación entre moderadamente diferenciado. Realmente no lo conozco. Y borderline, no, borderline se sale, digamos, de eso. Los borderline no tienen esta indicación de hacer el estudio para todas las pacientes como estos carcinomas, pues los carcinomas epiteliales. Los borderline entiendo que no. No tienen esa indicación. No sé si ustedes conocen si hay algo de diferencia. Gracias. Was extremely important because then this led to several clinical implications. So what is the role of the molecular classification? So first of all, prognostic. Second, important for risk assessment. Three, predictive of the benefit of adjuvant treatment. And finally, it's very important for genetic screening. Let me go through these four objectives. Prognostic. So it's very important that this is the TGCA classification, and as you know, the poly is associated with the best prognosis, the P53 mutated with the worst prognosis, and then you have the two groups in between, the mismatch repair deficient and the non-specific molecular profile. So it is clear that this has an important prognostic role. What about the surrogate biomarkers? So if we use these surrogate biomarkers, as I said, and you can see that several groups have demonstrated the prognostic accuracy of surrogate markers. This was validated in several unselected endometrial cancer cohorts. So you can use this immunohistochemistry basically to identify P53 abnormal or poly mutated, or poly is not immunohistochemistry, but mismatch repair is. And then you see that you can come up with a classification which is definitely prognostic. Even more important, look at this. This is the PORTEC 1 and 2, and these are the low intermediate risk cohort according to the classical risk categorization.
If you look inside this low intermediate risk cohort and you apply the molecular classification, you see completely different prognosis according to the presence of P53, for instance, abnormality or polymutation. So even inside this low intermediate risk cohort, if you apply the molecular classification, you will have four different prognostic groups. And the same is true for grade 3 cancer. So you have a grade 3 tumor, so you may think this is a high risk or something. Look inside grade 3, all stages and stage 1, apply the molecular classification, and you see the surrogate markers refine the prognosis of grade 3 endometrial cancer cohorts independently from stage. Even look at the high risk in the PORTEC-3. The PORTEC-3 used the classical risk categorization. Look at the PORTEC-3 high risk cohort. Apply the molecular classification. Again, you see the prognostic role of this classification. So just to underline how important is this molecular classification in terms of prognosis, and even if you look at the non-endometrioid histology, again, you see how you can segregate different groups with different prognosis according to molecular subgroups. So this is quite clear. It is a prognostic. What about risk assessment? You know, the hope is to achieve a more objective attribution to a specific risk class. This is the, you know, yesterday we mentioned several times this ESGO ESTRO ESP 2020. And just to tell you that in these guidelines, we, as you can see, we identify two possibilities. So there is the options, the option when you do not apply the molecular classification, then you have your risk groups there. Or if you can apply the molecular classification, then you will have a different attribution, mainly because the pole E is associated with a very good prognosis and so means low risk, and the P53 abnormal means high risk. So this is the main difference if you use and don't use the molecular classification. And now we have the ESMO guidelines that were published very recently, and you have here the first and last author of these ESMO guidelines. And so what is the difference? We say, no, you don't have the choice. You have to apply the molecular classification. So that's the difference. I mean, in the ESGO, you have the choice. Do the molecular and don't do it. Here we say you have to do it, and these are the risk class which take into account the molecular classification. I hope this is clear. So this is just a paper that we published recently, and just to show you how by applying the molecular classification, we observe a risk class migration in about 77% of the patients. Also, I mean, I don't have time to go through, but this is a way to try to reduce the number of poly assessment, which is the most expensive. And by doing, by following this algorithm, actually we reduce by 67% the poly test. Basically, you know, it's important to do the poly when you have a high risk patient, because if the tumor is poly mutated, then she will become low risk. So you move from high risk to low risk. And the same is true for P53. If you have a low risk, but you find a P53 abnormality, then she will be into the high risk categories. So we don't have time to go through the adjuvant treatment because it's quite complex, but just to summarize what it is in the ESGO ESTRO, and then you'll see also the ESMO. So basically the low risk, they do not need any adjuvant treatment. The intermediate risk, you have the choice between adjuvant with brachytherapy or no treatment observation.
In the high intermediate risk, then it becomes a little bit more complicated because you have a lot of choices going from brachytherapy to chemo plus radiation. So here is more tricky to understand what is the best to do. And high risk means, as we said yesterday, the combination of chemotherapy and radiotherapy. You can do sequential or the Portec 3 style. That this is what you need. And I encourage you to look at our ESMO guidelines, and again, it's very similar. So basically, you go from no treatment in the low risk to brachytherapy or observation and to a very high complex treatment for the high risk subgroup. What about NCCN? That's something strange that I want to show you, because they say it is important to test for, you know, to apply the molecular classification, and they indicate the algorithm that you should start with poly and then go to mismatch repair and then to P53. But then when you look at the guidelines, they don't take into account the molecular classification. They don't apply the molecular classification to the risk categorization. I don't know why. Sometimes Americans are a little bit crazy. I hope not to offend anyone, but I always think that Europeans are a little bit more clever. Anyhow, sorry. So this is the situation. And so, of course, that means that it's a challenge probably to implement the molecular classification for everyone. Let's go to the predictive. That's very important. How can we use this to predict the effect of the treatment? Poly is a sheep or a wolf. What is it? If you look at the Portec 3, look at the curves, they do so well. I mean, they, you know, this is completely flat. No problems at all. But is it because they all received adjuvant treatment? Because in the Portec 3, everyone received Portec 3, adjuvant treatment, just the difference between chemo or chemo radiation. And so the question is because poly are extremely sensitive to adjuvant treatment, or is because the prognosis is really good? So there is this famous paper from McAlpin, and they look at 294 pathogenic poly mutations, and they observe only 11 events, progression events, and only 3 deaths. And also there was a very high and sustained salvage rate in the rare event of recurrence. So that's why we now say if there is a poly mutation, this is a low risk. But remember, not all poly mutation, okay? There are 11 pathogenic poly mutations that should be considered for this classification. The first 5 are the most frequent. So be careful, it's not just poly mutated, but it should be this poly mutation which classify your tumor into the low risk class. Of course, this is the challenge, how to do it, because what we use now is kind of, you know, the current techniques for poly testing are time-consuming and costly, but there is a hope for a real-time PCR, and this is something that is ongoing, but not yet available. But if this will be available very soon, then, of course, this will simplify also this test. This is currently one of the challenges that we have. What about P53 abnormal? So approximately 15% of all endometrial cancer, but is, you know, 50-70% of endometrial cancer mortality is related to the presence of this P53 mutation. There is a clear benefit for adding chemotherapy in the Portec 3. So if you have a P53 in the Portec 3, there was a clear evidence that by adding chemotherapy, you improve your survival. But of course, in the Portec 3, all patients with high risk were included. The question is, what if I have a low risk, according to the classical classification, but becoming higher risk because of P53. And so I think this is very nice, this paper, because they look at a high number of endometrial cancer. As you can see, the frequency of
P53 abnormality in endometrioid grade 1 and 2 is not high, but is possible. So you have 5% of grade 1 and 2 endometrioid with a P53 mutation. Of course, it's much more frequent in grade 3 and particularly in the serous histotype, also in the clear cell and carcinosarcoma. So, but what happening to those grade 1 and 2 apparently low risk with P53 abnormality? They do much worse. So if you have a low risk grade 1 and 2, maybe stage 1, even stage 1A or 1B, grade 1 and 2, apparently low risk with P53, they do bad. So they are high risk. So that's very important to recognize. Then we have this category, which is the non-specific molecular profile, which is everything and nothing, because it's very heterogeneous, this group. There is an unclear benefit for additional chemotherapy. You may see some benefit in the PORTEC3, but not statistically significant. But it is a very heterogeneous molecular class. And there was this very nice paper presented at ESGO where they look at 122 non-specific molecular profile. And what they found that you can find different tumors there, because you may have a very favorable characteristics and prognosis for those with estrogen receptor and progesterone receptor expression. But then you have a very bad group with negative ER and PGR and L1 CAM positive. And then you may have an intermediate group with a mix of favorable and unfavorable characteristics. So this is a challenge. We have to understand what is behind this group and also how to treat this group, because we don't have really clear molecular target therapy for this group. But it is clear, as you can see, that the prognosis inside a non-specific molecular profile can be very different according to these characteristics. And then we have the mismatch repair deficiency. And here in the PORTEC3, apparently, this is always, you know, a post-hoc retrospective analysis, apparently they don't benefit from chemotherapy. So radiotherapy and the combination of radio and chemo is the same. Of course, here there is a huge opportunity for immunotherapy, and this is something that the future studies are investigating. But the most important problem is the genetic screening, which is correlated to these mismatch repair deficiencies. It's very important to identify those patients with a Lynch syndrome in this group. This is the algorithm that you know you should follow when you find a mismatch repair deficient tumor. Of course, if it is proficient, then there is no Lynch syndrome. If it is deficient, but for MLH1, you have to go through a hypermethylation test to exclude an hypermethylation, and then you send the patient to the genetic screening. And these are some of the recommendations that I will go through. Now, I want to focus on another aspect that I see very often during my consultation. Remember, there is a problem with the multiple classifiers. What does it mean? That you may have a situation where you only have poly mutation, then the tumor is poly, mismatch repair deficient, is mismatch repair deficient. Sometimes you can find a couple of these. So how to classify this tumor? For instance, if you have a poly mutated and a mismatch repair deficient, what is it? How can I classify this tumor? This is about 3 to 5% of the population which may have this problem, let's say. So here we have some evidence. It's a challenge, but you have to remember that, because I see a lot of time patient coming, oh, I am P53 mutated, but I am also poly mutated, and that means that they are low risk and not high risk, as you will see. Because in this paper, they analyzed these multiple classifiers, and basically, what you can see here, if you have a mismatch repair deficiency and a P53 abnormality, if you look at the prognosis, it is mismatch repair deficient. So mismatch repair deficiency is a winner over the P53. Same is true for poly. Poly is the winner even over P53 abnormality. So this tumor should be classified as poly mutated.
In this paper, there were too few cases to understand how to classify the triple, because sometimes you have three of these mutations, so how to classify them. And then there is another paper which look at the, at this this problem, and finally, now we know that this is what we should do. So look at the last five, which are the multiple classifier. As you can see, whenever you have a polymutation, this will win, as I say, over all the others. So if you have a poly and a mismatch repair, is a poly. If you have a poly and P53, is poly. And mismatch repair deficiency wins over P53. So if you have a mismatch repair deficiency, the tumor should be classified as P52, as mismatch repair deficiency. And also, if you have the three of them, still poly will win over all the others. So that's very important to remember, okay? Pay attention to this multiple classifier. And this is a wonderful paper, very recent, which explained to you how it's important to follow these algorithms. So basically, you start with poly, you should theoretically, but there is the challenge of the cost, of course, but you should start with poly, because if you find a poly, that you don't need anything else, because poly is poly. I mean, this tumor is poly as classification. If it's not mutated, then you go to mismatch repair. It is mismatch repair, that's it. You classify the tumor as mismatch repair. And if it is not, then you go on P53 and can be 53 or finally non-specific molecular profile. If you follow this algorithm, you will not run in the risk of multiple classifiers and have, you know, try to understand how to classify them. And so this is just our experience with the multiple classifiers in my institute. As you can see, we found 9%, so 25 out of 278 cases that we prospectively analyzed having multiple classifiers. So again, it's very important to recognize this aspect. And finally, I want to say that, you know, the future is kind of bright, because now is the time of the artificial intelligence. So can we classify our tumor by looking at the slides, hematocillin eosinophil slides, using the artificial intelligence? Yes, probably yes. This is just a preliminary data from a group which compared the classical molecular classification with an image-based molecular base. Look how good they perform. So this may be the future, in fact. So, you know, it's not there yet, but there is the possibility that we will move even into this direction. So my take-home messages and are that classical endometrial characterization is in crisis due to limitation and challenges. A new molecular classification based on three surrogate molecular markers is useful not only for prognosis, but also for therapeutic decision. The new ESGO, ESTRO, ESPO, and ESMO guidelines have been published, which implement clinical histological risk factors with new molecular classes to guide clinical management. And the new molecular classification implementation in routinely clinical practice is feasible and helpful for tailored clinical decision. Motivation for implementation of molecular classification in routinely clinical activity has come from many sources: pathologists, clinicians, researchers, from patients, and ongoing clinical trials will optimize the molecular classification-driven care. Whenever possible, it's mandatory to participate in clinical trials. And this is one of the clinical trials, very nice, investigating these new avenues in the adjuvant treatment, where you see, according to the molecular classification, you may choose a different adjuvant treatment. For instance, including PARP inhibitor for the P53 abnormal, immunotherapy, of course, for the mismatch repair deficient, hormonal treatment for the non-specific molecular profile, and no treatment for the poly mutation. I still have 5 minutes, and I want very briefly to show you a few clinical cases, just you know, as an example on how important is
this molecular classification. So for instance, you have this patient, she's 56, and basically she has a stage 1B grade 3 without lymphovascular space involvement and with negative sentinel node, endometrioid grade 3. Okay, so if you look at the risk cluster, the classical, she belongs to the high intermediate risk, okay, without knowing the molecular classification. We do the molecular classification. We found a poly mutation. So at this point, she becomes low risk. So she moved from a high intermediate risk to a low risk, which means no adjuvant treatment at all, okay? So you are moving for aggressive treatment to no treatment. That's made a difference, okay? This 61-year-old, she has a stage 1A grade 2, and endometrioid tumor, grade 2, less than 50% infiltration, no lymphovascular, and negative lymph nodes. So this patient, he is low risk. Low risk. But then we do the molecular classification and we found a P53. At this point, she becomes high risk, okay? And I remind you of what I showed you before, there are few patients, but there are, with endometrioid grade 1 and 2 and P53 mutation, and they do bad, so they need adjuvant treatment. And in this situation, so she's a high risk, and as you know, she may receive the sequential chemo, radiation, or the Portec-3, or even chemotherapy alone, because remember, and Anna pointed out yesterday, that GOG258 indicated that chemotherapy alone, in terms of overall survival, probably similar to the combination with chemo, with radiation, and I must say that in many cases, I know that there are radiotherapists here, but in many cases we choose not to, depends on the risk, you know. I mean, if I have a stage 3, for instance, for ovarian metastasis, I give chemo alone. I don't give, I mean, if I don't have any local high risk on the specimen, I prefer to do chemo because for me this is a you know, distant disease, not a local problem. So, but anyhow. So this is another few minutes and I will finish. 75-year-old, she has a stage 1A grade 3 and she has a lymphovascular space involvement. As you know, according to our ESGO-ESTRO guidelines, the lymphovascular space involvement for any stage, any grade, means high intermediate risk because it's a high risk factor. And at this point, we perform the molecular classification and she has MSI, microsatellites instable, and also a P53 subclonal abnormality. Remember, this is a multiple classifier. So what is she? She is mismatch repair, okay? So that means that this she belongs to this group, and at this point, the indication, she's high intermediate risk, and she will receive this kind of treatment that we suggest, either external beam radiotherapy or brachytherapy, and even omission of any adjuvant treatment is allowed. And finally, in this case, we have a 1A grade 3, and she is just an intermediate risk, not high intermediate, but just intermediate risk, so brachytherapy or observation. And we perform the classification, and she has no specific molecular profile. So what's happening now, she remains in the same risk. She is intermediate risk, and the indication are adjuvant brachytherapy or observation. So these were just short examples that to show you how you can change the risk categorization and change the adjuvant treatment. So that's why important to implement. That's why in our guidelines, we said that you have to do it. So this is really my last slide. So poly sequencing costs are still too high. These are the challenges that I see. But as you will see, you know, we may improve.
Laboratories are not always equipped to perform the complete molecular analysis. Immunohistochemistry analysis may have inter-observer variability, particularly for P53, so this is a challenge sometimes. Certain scenarios are difficult to be interpreted, the multiple classifiers, patients and clinician prejudices on class migration. You know, sometimes I see, you know, some colleagues stage 1B with lymphovascular space involvement, and she has a poly mutation, she doesn't need any adjuvant treatment, they are kind of reluctant. The non-specific molecular profile is the largest group and show a great heterogeneity, so we have to improve in that, this is a challenge. And finally, this NCCN guideline does not take into account molecular classification to tailor adjuvant treatment. Thank you very much for your attention. Sí, qué bueno tener a las autoras de las guías aquí con nosotros para compartir lo que han hecho. Vamos a seguir rápido sobre lo que ha hecho para tratar el cáncer de endometrio durante el tiempo, la evolución con el tiempo que hemos hecho en el pasado, que estamos haciendo hoy y posiblemente que vamos a hacer en el futuro con la doctora Ana Vaknin, anotando que algunos de los tratamientos que se van a nombrar en esa charla son no aprobados en Colombia. Listo, sigue. Bueno, pues nada, un placer volver a dar otra charla aquí con todos ustedes, y como ha dicho Mar, lo que vamos a ver es realmente cómo nos estamos moviendo hacia el tratamiento en la enfermedad avanzada o recurrente. Nicoleta ha revisado muy bien todo el tratamiento, digamos, adyuvante, y ahora vamos a ver cuando lamentablemente nuestras pacientes han tenido una progresión de la enfermedad. Lo que sabemos y es muy importante es que hoy en día el cáncer de endometrio es la única patología ginecológica que tiene una incidencia constante que va aumentando tanto, perdón, en la incidencia y en la mortalidad. Lo que sabemos es que las pacientes que tienen estadios iniciales en general tienen un buen pronóstico, y aquellas pacientes que diagnosticamos en estadios avanzados, pues la supervivencia sigue siendo pobre. Hasta hace poquito el tratamiento estándar en primera línea era Taxol Carbo, y cuando las pacientes progresaban al tratamiento con Taxol Carbo, pues realmente no había una segunda línea estándar de tratamiento. Ahora, ¿qué pasa? Que al haber entendido mejor lo que es la biología del tumor, estamos diseñando mejores tratamientos para nuestras pacientes, y veremos ahora tanto en la primera línea como cuando las pacientes progresan al carbotaxol. Lo ha explicado muy bien Nicoleta, yo no me voy a volver a detener aquí, pero realmente el turning point en el tratamiento del cáncer de endometrio fue la clasificación molecular, primero con el TCGA y luego con el surrogate classification, que es el PROMIS. Sabemos que tenemos estos cuatro diferentes grupos y que estos grupos tienen factores pronósticos. Pero ¿cómo incorporamos esta clasificación en el tratamiento de la enfermedad recurrente o metastásica? Esto es lo que vamos a ver. Y como muy bien ha dicho Nicoleta, ya hemos incorporado toda esta clasificación molecular en las guías de práctica clínica habitual. Entonces, nosotros tenemos estos cuatro grupos y vamos a ver cómo cada uno de ellos ahora nos está guiando un poco en el tratamiento de la enfermedad recurrente. A día de hoy, el más importante de ellos es el estatus de Mismatch Repair, DMMR o MSI High. ¿Qué sabemos de ellos? Sabemos que el cáncer de endometrio es el tumor sólido que tiene una mayor incidencia de DMMR, aproximadamente un 30% de los casos. ¿Y qué sabemos desde la biología de estos tumores? Que al tener esta deficiencia en la vía de reparación del DNA, lo que tenemos es un gran número de neoantígenos que lo que hacen es que haya una mayor infiltración de células T, y como respuesta tenemos una mayor expresión de PD-1 y PD-L1. Lo que hace es que es como el microenvironment ideal para desarrollar tratamientos con inmunoterapia. Pero además sabemos que existe una alta concordancia entre MSI high y el tumor mutation burden high, lo cual esto nos permite identificar estos pacientes como candidatos ideales para desarrollar la inmunoterapia. ¿Y qué sabemos? ¿Dónde estamos ahora? Bueno, lo ha dicho Mar, esto es la situación que tenemos en Europa y en Estados Unidos, que creo que para ustedes es todavía diferente. Tenemos dos inhibidores de checkpoint que están aprobados. Uno es el pembrolizumab y otro es el dostarlimab. ¿Dónde está aprobado el pembrolizumab? Como monoterapia para pacientes que son DMMR y en combinación con lenvatinib
para todas las pacientes en Europa. Y en Estados Unidos, la combinación con Lenva-Pembro solamente para las pacientes que son mismas Ripper Proficiency. En Europa tenemos el Dostarlimab aprobado para las pacientes que son DMMR y tenemos aprobado Pembrolizumab y Lenvatinib para todas las pacientes independientemente del estatus de DMMR. Entonces, vamos a revisar los estudios más importantes que han dado lugar a estas aprobaciones. El KEYNOTE-158 es un estudio que ya saben ustedes. Era un estudio basket que incluía diferentes grupos de pacientes, pero lógicamente nos vamos a centrar en las pacientes que tenían una deficiencia en la vía de Mismar-Ripper. Entonces, las pacientes recibían una flat dose de pembrolizumab a 200 miligramos. ¿Y qué es lo que vimos? Lo que vimos fue una realmente sorprendente respuestas, porque vimos que en todas las pacientes tratadas había un 50% de respuestas y cuando mirábamos acorde el número de líneas previas que habían recibido las pacientes, teníamos un 59% en aquellas pacientes con una línea previa y 44% en aquellas pacientes que habían recibido más de una línea. Pero estamos hablando en pacientes que han progresado al tratamiento de platino, que estas eran las respuestas que veíamos con el carbotaxol. Y estas pacientes todas han progresado al carboplatino paclitaxel. Pero lo más importante para mí es la duración de estas respuestas, es decir, aquellas pacientes que responden son capaces de mantener la respuesta en el tiempo. Mirar que es a los 4 años un 68% de duración de la respuesta. Y cuando miramos la PFS, la supervivencia libre de progresión es a los 4 años un 37%. ¿Qué pasa con el Dostarlimab? El Dostarlimab es un anti-PD-1 que hemos desarrollado dentro del estudio Garnet. El estudio Garnet era un estudio fase 1B que incluía diferentes cortes de pacientes con diferentes tipos de tumores. Nosotros, lógicamente, nos vamos a centrar en las pacientes con cáncer de endometrio. Y es importante recordaros que había 2 cortes. La corte de pacientes que eran DMMR y las cortes de pacientes que eran Mismar-Ripper Proficiency. Entonces, en la corte de pacientes DMMR, también es importante recalcar que el estudio Garnet es el estudio que tiene el mayor número de pacientes con cáncer de endometrio, DMMR, tratadas. La gran mayoría de las pacientes eran con grado 1 o 2 endometrioide, que es lo típico para las pacientes DMMR. Y como veis, todas las pacientes habían recibido previamente platino y la gran mayoría de ellas, un 62%, habían recibido solamente una línea. Entonces, cuando vemos el porcentaje de respuestas que tenemos con el Dostarlimab, es un 45,5% de respuestas, con un 23% de pacientes que alcanzan una respuesta completa y 42 pacientes que alcanzan una respuesta parcial. Pero lo más importante, otra vez, la duración de la respuesta, es que las pacientes con un seguimiento de 27 meses, las pacientes que habían respondido tienen una probabilidad de estar en respuesta a los 2 años del 83%, que yo creo que es lo más importante de todo. Cuando estas pacientes responden, la respuesta permanece en el tiempo. Esto nos lleva a ver que realmente la supervivencia libre de progresión a los 12 meses, el 46% de las pacientes están libres de progresión. Y vuelvo a destacar, pacientes que ya han recibido platino. ¿Pero qué pasa? Que esto realmente lo habéis visto en el colon, o sea, estas respuestas son formidables. Y la siguiente pregunta es, ¿nosotros en las pacientes que son DMMR podemos quitarle la quimioterapia, como ha pasado en el colon? Que pembrolizumab se ha convertido en primera línea para las pacientes con cáncer de colon DMMR. Esto es lo que se está estudiando en este estudio, en el KEYNOTE-C93. Pacientes con estadios avanzado 3 y 4 se están randomizando a recibir solamente pembrolizumab o recibir carboplatino paclitaxel. Y nos enseñará si estas pacientes, cuando las veamos por primera vez, pueden no recibir tratamiento de quimioterapia. La misma pregunta se está estudiando en el estudio Doménica, pero en este caso, en vez de hablar de pembrolizumab, hablamos de Dostarlimab. Y la propuesta es la misma, evitar que las pacientes reciban quimioterapia. Bueno, hemos visto las DMMR, que son 30% de las pacientes de cáncer de endometrio, pero es que el 70% de las pacientes son Mismar-Ripper Proficiency. ¿Qué pasa con estas pacientes? Como veis en la tabla, realmente el porcentaje de respuestas que vemos con los diferentes checkpoint inhibitor en este grupo de pacientes es muy pobre.
pero realmente hay un grupo de pacientes que sí responde. Y eso lo vimos en el estudio Garnet. Hay un 15% de pacientes que, siendo misma hiperproficiency, responden. Y cuando responde, la probabilidad de estar en respuesta a los 2 años es de un 44%. Con lo cual, tenemos que investigar más para saber quiénes son estas pacientes. Otro biomarcador que podemos incorporar para seleccionar las pacientes que podrían beneficiarse del tratamiento con inmunoterapia es el Tumor Mutation Burden High. Lo sabéis por el estudio KEYNOTE y la aprobación de la FDA como Agnostic Tumor. Todas las pacientes que tienen Tumor Mutation Burden High, la probabilidad de respuesta es más alta, y con lo cual se aprobó el pembrolizumab para estas pacientes. Pero es que en el estudio Garner nosotros, de forma muy interesante, lo vimos que aquellas pacientes que son Tumor Mutation Burden High y son misma hiperproficiency tienen la misma probabilidad de respuestas que las que son DMMR. Con lo cual, el Tumor Mutation Burden también nos ayuda a seleccionar a esas pacientes que se pudieran beneficiar de la inmunoterapia. Pero lo que está claro, sobre todo en la misma hiperproficiency, es que tenemos que aumentar este porcentaje de respuesta, y tenemos diferentes formas de hacerlo bien: combinándolos con tratamiento antiangiogénico, combinándolos con inhibidores del PAR y combinándolos con tratamiento de quimioterapia. El estudio más famoso, que los conoceréis todos, el KEYNOTE-775, lo que hacía este estudio era pacientes que hubieran progresado al tratamiento con carbotaxol, se incluían independientemente del estado de misma repair, pero luego esto era un factor de estratificación. Se randomizaban a recibir lenvatinib con pembrolizumab o la quimioterapia estándar a la progresión del carbotaxol, que era bien doxorubicina o taxol semanal. Entonces, como veis, el estudio fue positivo, alcanzó su primary endpoint, que era un co-primary endpoint, PFS y overall survival, y como veis, realmente el pembrolemba es superior tanto en el PMMR como en all comers, en cuestión de PFS, pero lo más importante, en cuestión de supervivencia global, es que las curvas se separan claramente desde el principio en favor de pembrolemba. Pero ¿cuál es la gran cuestión que surge con esta combinación? Porque, como veis, estoy hablando de PMMR y de all comer, porque era el diseño del estudio. ¿Qué pasa con las pacientes que son DMMR? Yo os he presentado los datos de inmunoterapia en monoterapia en este grupo, pero también sabemos que en el KEYNOTE-775, este grupo de pacientes que son DMMR es un análisis exploratorio, pero la combinación es superior a la quimioterapia. Lo que pasa es que cuando realmente vemos las respuestas son de un 40%. Que, sabiendo las limitaciones del cross-trial comparison, el porcentaje de respuesta es muy similar al pembro y al dostarlimab. Y entonces siempre surge ahora la duda: en pacientes que son DMMR, ¿tenemos que tratarlas con la combinación? ¿Tenemos que tratarla con la monoterapia? Bueno, es una pregunta que os dejo en el aire. Pero hay algo que hay que tener importancia con el 775. No hay duda de su eficacia, pero tenemos que aprender a manejar la seguridad, porque es un régimen que tiene muchos efectos secundarios. Y como veis, cuando se desarrolló, tenía un alto porcentaje de discontinuación. Un 33% de las pacientes discontinuaban por toxicidad. Pero es verdad que con el tiempo, es un learning curve, vas aprendiendo a modificar el régimen, sobre todo a bajar la dosis del lenvatinib, y luego las pacientes lo toleran bastante bien. Igual que hemos visto antes, que queremos quitar la quimioterapia en las pacientes que son DMMR, este es un estudio muy interesante, porque lo que intenta es evaluar un quimio-free regimen, que es pembrolizumab lenvatinib, en todas las pacientes con estadios 3 y 4. Entonces, si no me equivoco, este estudio creo que se presentará en ASCO de este año. Es un estudio muy interesante porque, bueno, vamos hacia el camino de tratar a las pacientes en primera línea con inmunoterapia. Las combinaciones con inhibidores del PAR, estos dos estudios, como veis, las respuestas han sido bastante disappointing, porque esperábamos algo más de estas combinaciones, pero bueno, son dos estudios pequeñitos, fase 2, y realmente la respuesta vendrá dada de estudios fase 3. Entonces, la otra combinación que hablamos era de incorporar la quimioterapia. Este es un estudio muy importante que lidera Nicoleta, que es el estudio ATEN, en pacientes con estadios 3 y 4. Lo que se hace es randomizar las pacientes a quimioterapia o quimioterapia con atezolizumab. El estudio ya ha acabado el reclutamiento y estamos esperando los resultados. Con el mismo diseño, este estudio de pembrolizumab, igualmente lo que queremos ver es si la adición de pembrolizumab a la primera línea estándar, que es carboplatino paclitaxel,
es superior, es un estudio que también ha terminado el reclutamiento y estamos esperando los resultados. Y un estudio muy importante es el estudio RUBY, igual con el mismo diseño, pero en el RUBY tenemos dos partes, parte 1 y parte 2. En la parte 1 lo que añadimos es dostarlimab al carbotaxol y en la parte 2 añadimos dostarlimab y niraparib de mantenimiento. Entonces ya tenemos los resultados de la parte 1 y la verdad es que muy contenta de decir que el estudio es positivo y ha demostrado que la adición de dostarlimab al carbotaxol en las pacientes DMMR y en all-comer es superior al carbotaxol solo. Es decir, que vamos avanzando y vamos realmente cambiando el pronóstico de nuestras pacientes. Este estudio, os invito a todo a que lo veáis, se presentará por el doctor Mansour Mirza en SGO de este año. Y finalmente el estudio DUOE, que tiene igual un diseño, pero en este caso tiene tres ramas, una solamente carbotaxol, carbotaxol con durvalumab y carbotaxol con durvalumab y olaparib. Realmente cuando tengamos los resultados de todos estos estudios va a cambiar drásticamente el manejo de las pacientes con cáncer de endometrio. ¿Qué pasa cuando las pacientes tienen un P53 anormal? Lo que hemos visto es que realmente la gran mayoría de tumores serosos son P53 anormal, el 95% tienen mutaciones en P53 y también tienen amplificaciones de HER2. ¿Y podemos tratar a estas pacientes de forma distinta? Bueno, sabemos lo que nos aporta el carbotaxol y también sabemos, bueno, que el P53 y en la enfermedad recurrente sigue siendo un biomarker de mal pronóstico. Como veis en este estudio, en el GOG86P, las pacientes que eran wild type tenían mejor pronóstico y también como hypothesis generating, las pacientes que eran P53 anormal y se trataban con bevacizumab, carbotaxol, parecían que tenían mejor, más beneficio que si no recibían el bevacizumab. Moviéndonos en la línea de tratamiento de mantenimiento, seguro que todos lo conocéis, el estudio SIENDO, lo que añadía era el selinexor. El selinexor es un fármaco que lo que hace es inhibir la Expo-1 y lo que hace la Expo-1 es que retiene el P53 dentro de la célula, que sabéis que es un tumor suppressor protein. Entonces se hablaba selinexor después del carbotaxol y el estudio fue positivo globalmente, pero bueno, tuvo algunas deficiencias metodológicas, pero lo más importante es cuando se analizaba el beneficio del selinexor acorde al estatus de P53. Y como veis, realmente el gran beneficio era en las pacientes P53 wild type, con lo cual ahora se ha lanzado un segundo estudio, que es el SIENDO-2, donde se va a incluir solamente las pacientes que sean P53 normal mediante Next Generation Sequencing y se van a randomizar a selinexor o placebo. También hemos visto que en estos tumores serosos hay un porcentaje de un 25, un 30% de HER2 anormal. Sabéis que los resultados del Herceptin añadido al carbotaxol fueron positivos y entonces en las guías NSCN se incluye como una opción de tratamiento carbotaxol más Herceptin, aunque es un estudio fase 2, es pequeñito, pero bueno, nosotros en Europa no lo podemos tratar, pero demostró beneficio en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global. El siguiente paso es ver si la combinación de Herceptin y pertuzumab es superior a Herceptin solo o paclitaxel carboplatino solo. Y finalmente, el trastuzumab de Rustecan, que lo que hacéis, mama, sabéis los datos maravillosos, pues hemos hecho este estudio, el Destiny Pan Tumor 02, donde estamos analizando el trastuzumab de Rustecan también en cortes de ginecológicos, cérvico, endometrio y ovario. Y probablemente hemos sometido los datos a ASCO de este año y yo creo que probablemente nos cogerán el trabajo y ya veréis los resultados. Y en conclusión, ¿qué podemos decir? Que lo resumo de forma muy sencilla. El conocer la biología del cáncer de endometrio, el incorporar las características moleculares del cáncer de endometrio en nuestra práctica diaria nos está haciendo tratar a estas pacientes mucho mejor y realmente estamos mejorando el pronóstico de estas pacientes que hasta hace nada solamente teníamos la opción de carbotaxol. Muchísimas gracias por la atención. La doctora Ana tiene que irse en 10 minutos. No sé si alguien tiene una o dos preguntas para pasar. Bueno, una sola pregunta, Abraham, y pasamos con la doctora Nicoleta. Ana, el grupo POL lo llamamos ultramutado. Si es ultramutado, pienso en inmuno.
Si tengo un estadio 4, una paciente con POL, ¿se animarían a tratarla con inmuno en monoterapia? Todavía no. Si la paciente hubiera progresado al carbotaxol. ¿Y si no? En primera línea, no tenemos ningún dato todavía. Yo creo que hasta que no tengamos los resultados de los estudios fase 3 y 4 no podemos quitarle el platino. Pero seguro que si ha recibido carbotaxol no te quepa ninguna duda. En el estudio Garnet incluíamos a las pacientes polimutadas. ¿Eh? Monoterapia. Monoterapia. Nosotros no tenemos POL acá, ¿no? Ni lo tendremos. Se va a demorar. ¿Alguna forma por inmunohistoquímica o algún punto que nos puede indicar si un paciente es POL positivo o negativo sin necesidad de medir el POL? No capito. We don't have POL here in Colombia. There is some signal or some kind of immunohistochemical to say that this patient is POL positive or POL negative without POL? No, I don't think this is possible, unfortunately. You have to do, at least a hotspot mutation test so far. But as I said, probably very soon we will have a real-time PCR possibility, and this will be much probably available to everyone, so just to wait. I know that the poly is now a challenge. Yeah. Okay, yeah. And the last one is very short. Is in the last meeting, board that we have, yeah, we have a specific question with the high grade or intermediate high grade endometrial carcinoma. Mm-hmm. What is your recommendation if I will have my patient at 7 a.m. the next Monday in front of me and say, you need chemo, radiotherapy concomitant, Portrack 3 is chemotherapy and after radiotherapy, mm-hmm, or radiotherapy after chemotherapy? What is your main recommendation for this patient? Okay, so as we said yesterday, if you look at our recommendation, the strongest is for the Portec 3 regimen, because this was a randomized phase 3 and you have a progression-free survival and overall survival advantage. So you should go for chemo radiation and then chemotherapy. Having said that, so far, we have been doing the opposite. So we are doing first chemo and then radiotherapy, because this was our background. You know, we conducted studies in Italy where we were using this sequential model. So that's why we tend to use this one. But if you want to be rational, probably the Portec 3 regimen should be the best. Yeah. No, you agree? Okay. Yeah. ¿Quería agregar algo? No, listo. Bueno, muchas gracias, doctora Ana. Muchísimas gracias por acompañarnos después de 10 años. Después de una década sin venir a Colombia, volvió a Colombia. Espero que la siguiente década sí puede venir varias veces, ¿no? No, solo unas palabras. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que me he sentido súper a gusto. Muchísimas gracias por vuestra amabilidad, vuestro cariño. Y la verdad es que siento haber tardado tanto en volver. Volveré pronto otra vez, os lo prometo. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con la doctora Nicoleta con la charla Service Recurrente. Muchas gracias. Okay, so in the interest of time, we are moving with the cervical cancer now. And so I will try to overview the current management of metastatic and recurrent cervical cancer. These are my disclosures. Okay, so cervical cancer is what I call a devastatingly preventable disease. You know that this disease can be prevented. We have primary prevention, secondary prevention available, yet we still have more than 600,000 new cases of cervical cancer every year. And even more important, we still have more than 340,000 deaths related to this disease every year, which is almost inconceivable for a preventable disease. You will see that very recently we changed our frontline treatment, but you know that when the disease recurs, then
we have very limited options, and there is an unmet need for novel treatment for patients with persistent, advanced, and recurrent cervical cancer. Going back to the chemotherapy backbone that we are using for cervical cancer, as you know, the standard treatment is cisplatin and paclitaxel. And this is related to this GOG204 study where they actually compare four different doublets. To tell the truth, cisplatin and paclitaxel was not superior to the others, but looks better, not statistically, and also if you take into account the side effects of this regimen compared to the others, at the end of the day, it was decided that this was the standard treatment, cisplatin and paclitaxel. So cisplatin is still the main drug for cervical cancer. It's the most active cytotoxic agent, also we know that cisplatin paclitaxel has shown preferential trends in response rate, PFS, and OS, and also has a preferred toxicity profile. And carboplatin and paclitaxel is also an alternative to cisplatin paclitaxel with similar efficacy and better tolerability in a study of Japanese patients. Now, after GOG204, another pivotal study was GOG240. As you know, GOG240 was had a multifactorial design, but basically wanted to demonstrate whether the addition of bevacizumab to chemotherapy could improve outcome. And they used the two different regimens. One was platinum-based and the other was not. But the final results, very important final results, is that if you add bevacizumab to your treatment, then you may improve overall survival. So that's very important. We have a trial demonstrating an improvement in overall survival. And that's why, since the, 2014, both FDA and EMA approved this combination as a new standard in frontline. And since 2015, in the NCCN guidelines, this was the regimen to be used as a first-line treatment. So here you see the kind of escalation that we had with, during several years, starting with cisplatin alone, a single agent, and you see the overall survival with the single agent, then the doublets, then the paclitaxel, and finally with bevacizumab. So a very slow growing curves showing an improvement in overall survival for our patients. But then immunotherapy came. And as you know, there is a strong rationale for using immunotherapy in cervical cancer because cervical cancer is HPV related, so that this is the cause of more than 90% of cervical cancer. And you know that a HPV positive tumor microenvironment is enriched for PD-1 positive, CD8 positive T cells. And so PD-L1 is upregulated in cervical cancer, particularly in squamous cell carcinoma, but also in some adenocarcinoma. And so there is a strong rationale for utilizing anti-PD-1 and anti-PD-L1 regimen in this disease. And this was done. This is single agent activity of the anti-PD-1 and anti-PD-L1 drug in second line. So in second line, you see pembrolizumab, cemiplimab, and bastilimab. Just very briefly, this is again the KEYNOTE-158. You have seen before for the endometrial, but as Anna said, it was a basket, a study which included different histologies and included also cervical cancer. And here you see that in patients with PD-L1 positive tumor, a response rate of 17% was achieved with pembrolizumab, and this led to the approval in the USA for the treatment of these patients. But also in the USA, they have bastilimab approval. And this is another study looking at this drug showing a response rate around 25%
in patients with advanced cervical cancer. But the most important trial in this setting is, of course, the EMPOWER, because this is a large, randomized phase three trial for patients with recurrent or metastatic cervical cancer resistant to platinum based chemotherapy, two or more prior lines, and 604 patients were enrolled, and they were randomized to receive cemiplimab or investigator choice chemotherapy. And you have a lot of choices here in terms of the chemotherapy used. And the primary endpoint was overall survival, not PFS. Of course, also PFS was a secondary endpoint. And the trial was positive because if you look at the overall population, you see, and this is overall survival, an improvement in overall survival for patients treated with cemiplimab compared to standard of care chemotherapy. Also, it's very interesting to see that this was true not only for squamous cell carcinoma, but also for adenocarcinoma population. So this treatment is better than chemotherapy, standard of care chemotherapy, as second line, of course, in cervical cancer. Now, in this study, in the semiprima study, the determination of PD-L1 was not prospectively evaluated. So it was done retrospectively, but was very difficult to achieve. So for many patients, this was not possible. And that's why the approval of cemiplimab is independent of the PD-L1 status, differently from pembrolizumab. So in fact, it was approved for all comers. Another important point I want to mention about this study in cervical cancer, this is something that, you know, is difficult to see, and it is an improvement in quality of life. Tell me, what study do you know where there is an improvement in quality of life? I mean, all studies have quality of life assessment, and you see always the same thing. Now, here, you have an improvement in quality of life. It is understandable because this is a disease, as you know, associated with a lot of symptoms. So if you are able to increase the response rate, as it was in this trial, of course, you may also decrease symptoms related to the disease and improve quality of life. So that's very important. Now, despite these results, I must say that the activity on anti-PD-1 inhibitors as monotherapy are quite modest. You see the response rate, 17%, so very, very limited. So probably we need to go in a different direction. We need to move to a combination. And this is what we did with the KEYNOTE-826 study. So in this study, We included patients with persistent, recurrent, or metastatic cervical cancer, no prior systemic chemotherapy, but prior radiotherapy and chemoradiotherapy was allowed, a good performance status. They were stratified for PD-L1 status and metastatic disease, and the planned use of bevacizumab, and they were randomized to receive the combination of chemotherapy with or without bevacizumab, and this was left to the investigator, plus pembrolizumab or placebo. So, as you know, this study was positive. We published on the New England Journal of Medicine, and here you see we analyzed three different populations. We had the PD-L1 positive with a score of 1 and higher, the intention to treat population, and the PD-L1 10 and higher population. And as you can see, in all these populations, you see an improvement in progression-free survival with the addition of pembrolizumab to standard of care chemotherapy. But even more important is the improvement in overall survival. So you see in all populations, both the PD-L1 positive and the intention to treat population, you see an improvement in overall survival. And this is the forest plot showing the pre-specified subgroups analysis. Why is this important? Because first of all, you can see that the trial was positive
both in patients who had bevacizumab and in those who were not treated with bevacizumab. But probably the most challenging and tricky is this analysis. I don't understand the decision of the authorities, actually. Look at the number. This is, I mean, the patients with the less than one PD-L1 score, I mean, there were 69 patients, very small subgroups. And of course, you know, to claim that there is no benefit there based on this forest plot analysis, I think is methodologically not correct. But as you know, this was enough for the FDA to decide, and also EMA, to decide to approve this combination only for patients with PD-L1 positive tumor. So we had an improvement in progression-free survival, an improvement in overall survival, but also response rates were higher with this combination, and the duration of response was also longer. So all endpoints were met. Everything was improved by this combination. What about adverse events? Well, I must say that numerically, you can see that grade 3 events were slightly higher with pembrolizumab, but you have to understand that you see in the box below that the treatment were on treatment for much longer with the pembrolizumab. So of course the number of grade 3 events were more because they were on treatment for a longer period of time. And overall, you don't see a huge increase, and you see the treatment discontinuation that was very low. And particularly if you look at side effects leading to deaths, actually there were only two deaths in the pembro arm. One was related to encephalitis, but the other one to a bowel perforation, probably related to bevacizumab. So I think overall, also if you look at the immune-mediated adverse events, this treatment was extremely well tolerated. And here again, you have an improvement in quality of life. So this is the time to deterioration. So if you use, if you add pembrolizumab to your standard of care, you improve even the quality of life. So tell me, what other studies you see, overall survival, progression-free survival, response rate, duration of response, and quality of life? That's definitely, of course, you know that this was the fastest approval in the history. From the time of the press release to the approval by the FDA, 115 days. This is the fastest approval in the history, probably because of the data. And this is the summary of what we achieved, looking at starting at cisplatin alone, doublet, BEV, and now with the addition of pembrolizumab, you look how we improve not only PFS, OS, response rate, complete responses, and disease control rate. So this is, I think this slide is very important because it tells you what we have achieved during the past years in the treatment of this incredible disease. Anna has left now, but she is leading this BIT-CC, which is very similar, but with a different drug, which is atezolizumab. And the other difference is that all patients here had to receive bevacizumab together with chemotherapy. So they were treated with chemo plus BEV, plus or minus atezolizumab. And we'll see the results. Now, immunotherapy is working very, very well. One of the questions we had, can we move these even more upfront? So we started with the second line. Then we moved with the first line. Now, can we move it in the chemo radiation? Because there was some evidence that durvalumab may reverse PD-L1 immune evasion. So why don't combine immunotherapy with chemo radiation? Unfortunately, this is the CALLA study. As you know, not only the press release was negative, but now we saw the results presented at IGCS. And here is the progression-free survival, which was the primary endpoint. No improvement. No improvement by adding durvalumab to chemo radiation, unfortunately. And also in the overall survival, even though, of course, the data are immature, for overall survival, you don't see any trend for an improvement. So apparently, it doesn't work.
But there is another study ongoing looking at the same question with pembrolizumab, and we'll see if this trial will provide better results. The population is a little bit different. These patients are higher risk, plus pembrolizumab may be different than durvalumab. We don't know, but we'll see, hopefully. Now, this is not the end of the story. When we talk about immunotherapy, of course, as you know, the most frequently used drugs are the anti-PD-1 and anti-PD-L1, but you may target the immune cycles also at different levels, for instance, with the CTLA-4 blockade. And this is the rationale. So basically, with the anti-PD-1, PD-L1, you target the effector phase, but you can target the priming phase with the anti-CTLA-4 drug. And there is a rationale, of course, for combining. And several combinations have been tested in this respect, the combination of nivolumab and ipilimumab, and you see the response rate, particularly 40% in the PD-L1 positive group. The bastilimab and zalifrelimab also a very high response rate, as you can see. And cadonilimab, which is a bispecific antibody. So basically, you have in one drug both targets, and this is a Chinese compound. So the combination of bastilimab and zalifrelimab was approved in the States based on this study. But now there is an ongoing phase 2 randomized study to confirm these results. We'll see if this will be approved. This is called RAPIDS. And this is the cadonilimab. So this is a Chinese compound. As you see, it's a bispecific compound. So that's interesting because the hope was to decrease the toxicity compared to using the two drugs together. And they presented at the SGO last year these interesting results. As you see in the PD-L1 positive population, a response rate of 44%. And the safety results were not very encouraging because the toxicity is there anyhow, but a phase 3 confirmatory trial is now ongoing only in the Chinese population. And also keep an eye on this. With this, we are going to present this very soon. This is the skyscraper, and again, it's a combination of atezolizumab plus a TG inhibitor, tiragolumab. And these are more than 140 patients treated with this in this randomized phase 2. And I cannot say anything, but you're going to see the data very soon. Finally, I want to mention this because this is a very attractive, although quite difficult, approach, and to use the adoptive cell therapy. This is a study ongoing, and both Anna and I are participating. It's an HPV target tumor-infiltrated lymphocyte. So basically, as you can see, you excise the tumor, you extract the T cells, you expand the T cells, and then after lymphodepletion, you reinfuse these T cells. And there are preliminary data, very interesting, in heavily pretreated patients with a very high response rate. And that's the reason why they achieve a breakthrough designation by the FDA. The study is now ongoing for patients pretreated with immunotherapy, and so we'll see which will be the final results. And then I have to mention, of course, tisotumab vedotin. As you know, this is an antibody drug conjugate, which is composed of a human monoclonal antibody specific for the tissue factor, and then a linker and a microtubule disrupting agent. It's very, you know, the concept of ADC, they are very popular now in many diseases and very efficient. And this drug is interesting because in this phase 2 in cervical cancer, this was a single arm phase 2 study in patients with recurrent metastatic cervical cancer, 102 patients, and a very nice response rate of 24% was achieved. And once again, FDA decided to give an accelerated approval to this drug for recurrent metastatic cervical cancer. No, it's not the case in Europe.
So just to conclude, this is a little bit the summary of what we are facing now for cervical cancer. We now have actually for the locally advanced disease, we still have chemo radiation. You have seen the, you know, unfortunately the durvalumab trial failed. For the frontline, we have a new standard, which is chemotherapy plus pembrolizumab, with or without bevacizumab. In second line, depending on where you are, you may have approved pembro or cemiplimab. We have cemiplimab in Europe, we don't have pembro. And tisotumab, vedotin, and a combination in USA. And then there are a lot of ongoing studies. So there are a lot of open questions, actually. For instance, will tisotumab replace paclitaxel in frontline with bevacizumab or with immunotherapy, with both? Will IO replace completely chemotherapy, as you have seen for endometrial cancer? Most importantly, can we improve on predictive biomarkers? Because we only use PD-L1, which is not a perfect predictive biomarker. And particularly, there is an urgent need for non-IO, post-IO options, because now we are using IO in front line, so we need something different later on. But even more important, particularly in countries, I think like Colombia and many other countries, is affordability and access for these very expensive drugs. So I want to conclude by thank you for your attention, and altogether I think that the future is bright. Thank you. Muchas gracias. Tengo tiempo para una, dos preguntas máximo. No sé, en el salón. Bueno, solamente tengo una pregunta. Most of the time in Colombia to begin the chemo, we don't have the PD-L1 result. What I may do if the patient start the chemo, we have two cycles, and I have the PD-L1 result positive. But what I mean? Do you have the possibility to use pembrolizumab? Yes. Oh, okay, great. Yeah, that's great. Yeah, doesn't matter. You can, I think, you know, according to the label, probably should start together with at the beginning. But if you cannot wait, you know, for the results of, yeah, ideally you should wait for the results of PD-L1, which. It shouldn't take too long. I mean, it's not such a difficult test, and also it should come very soon. So ideally, you should wait for PD-L1, and then you can start with the chemo plus pembro all the way. But I think if you have a patient who already started, and then you find out that is positive, I would add pembrolizumab for sure. Yeah. No. Then you have to give it together and then to continue, you know, for the 36 cycle. Otra pregunta, Claudia. El doctor Andrés Cardona quiere despedir el simposio y es nuestro jefe de investigación del CETIC. Muchas gracias a todos por haber estado acá. Es un verdadero placer haber podido compartir con muchos en este entorno. Agradecer a la Asociación Colombiana de Ginecología Oncológica. Yo creo que el papel ha sido relevante para promover este espacio aquí en el CETIC, en conjunto con el CETIC. Y particularmente a Marc, a Claudia y a María Alejandra, que creo que han hecho un extraordinario papel, no solamente desde el punto de vista de la preparación, sino también en todo el desarrollo del evento. Esperamos tenerles nuevamente acá con nosotros el próximo año y poder degustar con ustedes de otra sesión enorme de conocimiento, ojalá con muchísimas más variaciones. Esta siempre será la casa de la ginecología oncológica. Esperamos hacer mucha más investigación y educación y que de la mano de la asociación podamos crecer en conjunto, y lo mismo con el YESICO. Muchas gracias. Thank you very much for your help. Gracias a todos. Muy bueno ver tanta gente un sábado a la 1 de la tarde.